Diego, si puedes poner el banner ahorita, porfa. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta octava experiencia del intercambio entre Chiapas y Guatemala relacionada con el tema de inclusión de altos valores de conservación en las actividades de aprovechamiento forestal, en el manejo forestal. Aprovecho para darles las gracias a nuestros colaboradores y también a las instituciones que nos han venido apoyando, en especial al Departamento de Pesca y de Vida Silvestre de los Estados Unidos, que es quien pues ha venido financiando parte o este intercambio de experiencias. Y bueno, también agradecerle a las organizaciones de defensores de la naturaleza, a MOCAP de Guatemala y de Honduras, para ayudarnos en la organización de este evento. Y bueno, les agradecemos a todas y a todas las personas que también nos siguen a través de las páginas de Facebook Live, tanto de Pronatura como de Defensores y de MOCAP. Y bueno, vamos a iniciar esta octava sesión del intercambio. En esta ocasión tenemos a tres compañeros que son asesores técnicos de la comunidad de San Juan Evangelista Analco, que se ubica en el estado de Oaxaca, en la Sierra de Juárez. Cada uno de ellos tiene una trayectoria pues sobresaliente, ¿verdad? Tanto en el acompañamiento de esta comunidad, pero también en su carrera profesional. Los tres han venido trabajando bastante con la inclusión de estos criterios para la conservación de la biodiversidad en el tema de aprovechamiento forestal. Y bueno, para iniciar le queremos dar la bienvenida al maestro Fermín Sosa, quien él es, actualmente tengo entendido que es presidente de bienes comunales de San Juan Evangelista Analco. Y bueno, por disposición de tiempo, él va a iniciar en el orden de las presentaciones. Fermín ha estado acompañando dentro de tantas otras actividades a la comunidad, se especializa en el tema de ordenamiento territorial y en este caso nos va a compartir tanto las experiencias más de gobernanza y de organización comunitaria y todo lo que gira en torno a la relación entre la comunidad y el aprovechamiento forestal. Entonces, pues le damos la bienvenida al maestro Fermín Sosa. Muchísimas gracias, Fermín, por apoyarnos en este evento. Y pues es todo tuyo el tiempo. Tienes media hora para la
compartirnos tu presentación. Van a venir 15 minutos abiertos para preguntas. Igual y siéntete libre, digo, vamos a ir comentándoles más o menos a cada uno de los expositores el tiempo que nos va restando de las presentaciones, pero igual que no te sientas presionado, porque sabemos que mucho de lo que nos van a compartir pues es muy importante y lo apreciamos y va a ser muy ilustrativo para la gente que está en Guatemala, Honduras y los compañeros de la Alianza. Así que adelante, Fermín, por favor. Creo que tienes apagado tu micrófono. Ahí está. Bueno, ya. Sí, bueno, pues buenos días a todos. Primero, pues agradecerle la invitación a Pronatura, Defensores de la Naturaleza, a Guillermo, a Diego, por esta invitación de participar en este evento. Pues vamos a platicar de manera general y brevemente de lo que implica la cuestión comunitaria en torno al tema forestal, en torno a este término que pues hoy creo que se escucha más, no sé si sea una moda o parte en que realmente necesitamos de un nuevo modelo para la toma de decisiones, ¿no? Desde lo local, y hoy escuchamos mucho el término gobernanza. Entonces, parte de eso es lo que voy a platicar respecto a qué es lo que ha venido haciendo la comunidad de San Juan Evangelista Analco. Como ya lo dijo Guillermo, se ubica en la Sierra Norte de Oaxaca, a escasos 80, 90 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Actualmente, pues me dieron, ahora sí que el servicio o el cargo, como se le conoce localmente, de presidente de Comisario de Bienes Comunales. De hecho, yo no radico, no vivo en la comunidad, sin embargo, hoy por el servicio, pues prácticamente estamos aquí de tiempo completo, durante un año y medio. Son parte de los sistemas normativos de la comunidad, de los usos y costumbres, como también se les conoce, y que pues al formar parte de una comunidad, pues tiene uno que asumir también esas obligaciones, ¿no? Del servicio a la comunidad. Entonces, independientemente de que hoy llevo a cabo esta función, pues desde algunos años atrás hemos venido colaborando, contribuyendo con algunas acciones en torno a este tema con la comunidad, lo que es la gestión del territorio, digamos, de los recursos forestales, aunque no directamente en cuestiones que tengan que ver con aprovechamiento forestal, pero sí en otras acciones o actividades que complementan estas tareas, ¿no? Que al final pues se trata de algo sistémico, algo integral. Entonces, para contextualizar un poco y ubicarnos a qué nos referimos o al territorio donde nos ubicamos, como ya le dije, pues como ya lo comenté, es la comunidad de San Juan Evangelista Analco, se ubica en la Sierra Norte. De hecho, se considera como una de las comunidades más antiguas de la región. Data desde antes de 1400, cuando posteriormente llegan los mexicas. También hay, si sabemos, hay, o según la historia, pues hubo también invasión, en este caso mexica, en la Sierra Norte. Por tal motivo, muchas de las comunidades y mucho de nuestro lenguaje, pues también está relacionada al náhuatl. En este caso, Analco significa al otro lado del agua, es en náhuatl. Su nombre en el zapoteco original, digamos, o en el zapoteco antiguo, es Latzidú, Latziaduni, Latzidú ahora se le conoce. Y está ubicado a 2,120 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente la zona urbana, o el pueblo, pues, que está en la zona intermedia del territorio, aunque hay un gradiente que va desde los 1,200, que es en Río Grande, como lo conocemos, hasta los 2,980 metros sobre el nivel del mar, casi a los 3,000 metros. Entonces, en una distancia, digamos, en línea recta de 7 kilómetros aproximadamente, poquito más, poquito menos, hay un gradiente con esa diferencia, ¿no? De 1,200 a 2,980 metros sobre el nivel del mar. La superficie total es de 1,630 hectáreas.
Es algo que se ratificó posteriormente con el PROCEDE, alrededor de en 2003 se ratificó esta superficie. Anteriormente se venía manejando una superficie que, según se establece en la resolución presidencial, que es 2.111 hectáreas. Pero bueno, esto es una cuestión de precisión de las medidas nada más. Pero ese es, en términos generales, las características de la comunidad. La siguiente, por favor. Los aspectos sociales. La población, en realidad somos una comunidad pequeña, podemos decir, aunque somos municipio. Es alrededor de, tiene una población de alrededor de 406 habitantes, según el censo local de 2015. Pero anda por ahí, de hecho no ha variado la población, se ha mantenido estable, digamos, en los últimos 20 años, a partir de inicios de los 2000, de hecho, como que se empezó a controlar un poco la migración, cosa que afectó mucho, este fenómeno de la migración que afectó mucho a la comunidad, principalmente en la década de los 80 y los 90, mucha gente emigró hacia Estados Unidos, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Oaxaca, y a partir de 2000 para acá, digamos, se ha estabilizado un poco. Ha sido, pues como factores, se han combinado una serie de factores, más bien, tanto políticos globales como locales, ¿no? Y entre de los locales, pues ha sido parte de lo que vamos a platicar ahorita, de lo que es, o de lo que se va a platicar en este evento, ¿no? De lo que es los proyectos comunitarios, entre ellos el programa de aprovechamiento forestal. Somos del grupo étnico zapoteco. La organización está regida por la asamblea y los cargos son a través del sistema normativos internos, lo que se le conoce también como usos y costumbres, lo que regula, organiza e integra la vida comunitaria. La tierra toda es comunal, no hay ninguna superficie ni un área que corresponde a propiedad privada. Como medios de vida, los principales es agricultura, ganadería, comercio, remesas por la cuestión de la emigración, construcción como un efecto también de la misma emigración, silvicultura, que es algo de lo más reciente, estamos hablando de los últimos 8 o 9 años, la silvicultura, al igual que el turismo, ¿no? Son dos actividades de las más recientes, creo, y que hoy forman parte de los medios de vida de la comunidad. La siguiente. Aspectos físico-ambientales, como ya lo comentaba, la orografía debido al gradiente altitudinal, que va desde los 1.200 hasta los 2.980 metros, pues ahí se dan las condiciones para que exista bosque de pino-encino, bosque mesófilo de montaña. Hay una zona intermedia, una zona de transición, un poco más abajo, entre los 2.100, 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde predomina el bosque de encino o bosque de pino-encino también. Y hacia la parte baja, más hacia el Río Grande, como le conocemos, entre los 1.500, quizás 1.600 a los 1.200, más o menos, ahí existe lo que es la selva baja caducifolia. La siguiente. La hidrología forma parte de la cuenca hidrológica del Papaloapa. Los escurrimientos del territorio comunal fluyen hacia el Río Grande. Entonces, es una imagen del Río Grande que está en la parte baja, donde existe el ecosistema de selva baja caducifolia. Gobernanza. Bueno, ya metiéndose un poco a este término de gobernanza, vemos un poquito cargado de letra esta lámina, pero no nos vamos a detener tanto en ello. Nada más para hacer de manera general las definiciones que da en este caso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Banco Mundial y FAO, que son, digamos, los organismos internacionales que hacen énfasis en este término y pues generalmente se refieren a lo que es una participación de la comunidad para o de la población, de la sociedad para la gestión de los conflictos, de los problemas, ¿no? Se dice que hoy en la actualidad que estamos viviendo ante los problemas y los retos que enfrentamos como sociedad, pues prácticamente es difícil que solo el gobierno pueda hacer gestión o dar solución a estas problemáticas. Entonces se considera como importante la participación de la sociedad, que se involucre la sociedad para buscar mejores soluciones a estas problemáticas, y hablamos problemáticas
de todo tipo, ambientales, sociales, culturales, políticos, económicos, ¿no? Pero enfocándose un poquito ya al tema forestal, al tema de las comunidades, Leticia Merino y Ana Eugenia Martínez, 2014, definen a la gobernanza de los ejidos y las comunidades forestales como el proceso de construcción de acuerdos que sostienen las decisiones y acciones colectivas sobre el uso de los bienes comunes, incluyendo la formulación de las reglas para la gestión de los espacios colectivos de organización comunitaria. Un sistema de gobernanza incluye participación y el acuerdo de los actores afectados por las decisiones y las reglas, así como la legitimidad y la validez de las mismas, que surgen en gran medida de la propia participación. En este caso, hacen ellas una descripción de cómo se lleva a cabo la gobernanza en las comunidades. Con estas palabras, prácticamente nos están diciendo que las decisiones, en este caso en las comunidades, como es Analco, se toman a nivel asamblea, a nivel comunitario, ¿no? Siendo la asamblea la máxima autoridad para tomar las decisiones. La siguiente, por favor. Aquí también menciona que se refiere a una serie de arreglos formales e informales que determinan el modo en que se toman las decisiones. Sí, muchas son formales, muchas son informales. ¿A qué nos referimos cuando son formales? Cuando están sustentadas, digamos, de alguna manera en ciertos procedimientos, aunque sean internos o bien respaldados, en este caso, por instancias o instituciones externas a la comunidad, basadas en la ley, por ejemplo, en algunas leyes. Y aquellas informales, digamos, pues quizás va más hacia lo que son los usos y costumbres, hacia los sistemas normativos internos, que la comunidad pues va decidiendo o va tomando decisiones de acuerdo a cómo se vayan dando las situaciones, ¿no? Sobre la marcha, siempre, pero eso sí, siempre analizados, siempre respaldados por la comunidad, en este caso por la asamblea, ¿no? Aunque no necesariamente estén basadas en un reglamento, en reglas escritas, sino que en normas o en costumbres de ellas mismas, ¿no? Entonces, por eso es que aquí hace referencia a eso, a los arreglos formales e informales. Aquí también Ostrom 2011 dice, las comunidades son sujetos potencialmente capaces de ponerse de acuerdo para construir acuerdos y definir reglas para el uso de recursos comunes y asumirlas con la intención de hacer viable el uso sostenido y la permanencia de ellos a largo plazo. O sea, independientemente de que muchas de los arreglos que se hacen al interior de la comunidad, que podríamos decirlas como informales, que podría ser visto así, aunque para la misma comunidad no es visto de esa manera, se ha demostrado de que esa forma de organización o esa forma de tomar decisiones, pues, hace viable, ¿no?, el uso sostenido y la permanencia de esos acuerdos que se toman a nivel comunitario y que de alguna u otra manera tienen impacto, ¿no?, del territorio. La siguiente, por favor. Brevemente, nada más para una diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, porque pues de alguna manera gobernanza y lo relacionamos a gobierno, lo relacionamos a gobernabilidad, pero pues vamos en qué consiste, ¿no? La siguiente, por favor. Nos vamos al esquema para... En este caso, gobernabilidad es algo más vertical, busca resultados, elementos tangibles en el menor tiempo posible, por lo que es de gran importancia la eficiencia del tiempo. Eso es la gobernabilidad. La gobernanza, pues la representamos abajo con la flecha verde, que es totalmente horizontal, transversal, y busca la construcción de acuerdos, por lo que la eficiencia del tiempo es de menor importancia. Lo que importa es la sostenibilidad de esos acuerdos en el tiempo. Otra diferencia, digamos, en este caso de gobernabilidad, dice, el gobierno pasa de ser regulador en este caso nosotros como representantes o las mismas autoridades municipales, las mismas autoridades administrativas que se rigen también por sistemas normativos internos en la comunidad, pues en sí está regulada por la asamblea, ¿no? O sea, no aquí no se toman decisiones totalmente verticales, es la asamblea la que determina al final.
Entonces, eso lo considero importante para entender esa diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Hay ciertas otras diferencias, obviamente, como todo, ventajas, desventajas. Definitivamente, si buscamos resultados, pues es la gobernabilidad, pero si buscamos acuerdos, es gobernanza. ¿Qué nos conviene más en el aspecto de si buscamos, si el fin es la sostenibilidad? Pues seguramente acuerdos, ¿no? Porque los resultados o tener o querer tener resultados a corto plazo sin que estén sustentados o sin que estén suficientemente anclados en la sociedad va a ser un poco complicado a que realmente se mantengan en el tiempo, se sostengan en el tiempo, ¿no? Algo que sí puede pasar con la gobernanza, aunque el mayor tiempo o aunque invertamos un mucho mayor tiempo en la construcción de acuerdos, en la búsqueda de acuerdos. Entonces, lo que implica la gobernanza, pues primero es participación. O sea, si no tenemos participación de la comunidad, de la sociedad, pues va a ser difícil a que haya gobernanza. Pero la participación, pues obviamente implica otras cosas, ¿no? Implica lidiar con diversidad y complejidad donde los comuneros, en este caso de la comunidad, y habitantes tratan de entenderse ante una diversidad de formas de ver el mundo, de entender las cosas, de opiniones, de puntos de vista, de necesidades. Pues obviamente es algo complejo también. Pero si se logra eso de poder lidiar, de que haya participación y que podamos lidiar con esa cuestión de las múltiples ideas, las múltiples formas de pensar, seguramente estaríamos obteniendo colaboración. Y como dice, la colaboración no se logra por decreto, se logra cuando la comunidad logra converger en temas de interés común y pasa de ser espectador a protagonista. Y si logramos eso, entonces tendríamos una responsabilidad compartida en el tema o en el problema que queramos gestionar, sea territorio, sea recursos naturales, sean recursos forestales. Si logramos la participación, logramos darle una buena gestión a esa diversidad de opiniones, de formas de pensar, si logramos de que haya cooperación entre todos los participantes, entre la sociedad, entre la comunidad, pues vamos a tener una responsabilidad compartida. Y entonces, aquí, pues a manera de pregunta, yo lo planteo aquí, a todo esto, la comunalidad, que es una forma local de entender la organización comunitaria en Oaxaca, ¿tendrá algo de ver con la gobernanza? ¿O la gobernanza tendrá algo que ver con la comunalidad? Y este término de comunalidad, pues es un término más un término, de hecho, que fue definido así por en este caso, dos personajes de la región, un zapoteco y un mije, y son los que han trabajado en este tema, ¿no? De investigación y de entender o de dar el definir este concepto de la vida de las comunidades, ¿no? Ellos lo han llamado como comunalidad. Y aquí pongo dos frases de estos dos personajes, uno de Jaime Luna, originario de la comunidad de Guelatao, que dice, somos comunalidad, lo opuesto a individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada, somos competencia, no competencia, somos teísmo, no monoteísmo, no negocio. También se nos oprima, somos interdependientes. Y la que da Floriberto Díaz, de origen mije, de Tlahuitoltepec, dice, la comunalidad expresa principios y verdades universales en lo que respecta a la sociedad indígena, la que habrá de entenderse de entrada no como algo opuesto, sino diferente a la sociedad occidental. Para entender cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta ciertas nociones, lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integralidad. Entonces, la comunalidad sin duda es algo más extenso, mucho más extenso, que no solamente se enfoca a la gestión de conflictos, a la toma de decisiones, cosa que sí, quizás gobernanza se inclina un poco más hacia allá, pero el término comunalidad es mucho más amplio, tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, de las comunidades, no solamente en el aspecto político, ¿no? Como lo remarca la gobernanza, sino que en muchos otros aspectos cotidianos de la vida de la comunidad.
la cooperación, la ayuda mutua, la compartencia, como se menciona ahí, las tradiciones, las costumbres, las fiestas, el territorio, ¿no? Los ritos, etcétera, pues todo eso es comunalidad, entonces es mucho más extensa. Entonces, de acuerdo a las definiciones que nos dan de gobernanza, yo diría que la gobernanza es una parte únicamente de lo que implica la vida comunitaria o la comunalidad. Los elementos que definen a la comunalidad, dice la tierra como madre y como territorio, el consenso en asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo como un acto de recreación, los ritos y ceremonias como expresión del don comunal. La siguiente, por favor. ¿Qué acciones se han realizado en Analco para promover la gobernanza comunitaria? Pues Analco tiene una historia, digamos, un poco más reciente en torno a la gestión del territorio, a la gestión de los recursos naturales, ya de esta manera en que se está llevando a cabo, a partir de ciertos ejercicios de planeación, de diagnósticos y de planeaciones que se hicieron. Entonces, inició este proceso Analco. Entonces, tiene escasos 15 años, 15, 16 años en que inició este proceso. Ha sido un camino, pues, un tanto también poco difícil, no ha sido fácil, pero sin duda ha sido un camino que ha dejado a la comunidad muchos aprendizajes y que ha ido posicionando a la comunidad a nivel regional en este quehacer que ha venido haciendo en torno a los recursos forestales. La siguiente, por favor. A manera de un breve repaso, ¿cómo inicia este proceso? En 2005 se lleva a cabo el primer ejercicio de ordenamiento territorial comunitario. Para ese tiempo, Analco, pues, prácticamente estaba en ceros, o sea, no conocía, no tenía mucha idea lo que es silvicultura comunitaria. En la región era prácticamente, o quizás era la única comunidad en que no había intervenido sus bosques hasta 2005, porque ni siquiera en la época de las concesiones forestales, en la década de los 70, los 80, 60, 70, cuando estuvieron concesionados los bosques de Analco, pues, no estuvieron concesionados. Quizás por la poca superficie que tiene, pues no, o por algunas otras razones, no se intervino el bosque de Analco. Muchas de las personas, de los comuneros, ya hoy algunos ya no están, ya, o ya son de avanzada edad, trabajaron ese tiempo en el monte, como se le conoce localmente, pero pues en territorio de otras comunidades, ¿no? Sabía manejar herramientas, como son los ganchos, como son las motosierras, los derribos de árboles, etcétera, pero no lo habían hecho en territorio de Analco. Y en aspectos de organización para el aprovechamiento forestal a nivel comunitario, pues tampoco, mucho menos, no se tenía experiencia en ese aspecto. Entonces, tocar el tema de aprovechamiento forestal, inmediatamente la comunidad o la asamblea reaccionaba como que, pues, era algo malo, algo negativo, ¿no? Se tenía inmediatamente la idea de que lo que se iba a hacer era talar el monte como lo habían hecho en la época de las concesiones. Entonces, casi casi era prohibido mencionar aprovechamiento del monte en la comunidad, en la asamblea, ¿no? O sea, no había ni la mínima posibilidad de tocar el tema o de analizar el tema. Prácticamente la comunidad se cerraba, decía, ese tema no se toca, no tiene caso mencionarlo, ¿no? Porque el monte no se toca. Entonces, hubo algunos intentos en la década de los 90, se llevó a cabo un estudio ya aprobado por la Semarnat, pero sin duda tampoco fue socializado con la comunidad. Por lo tanto, en el momento en que se llega a la asamblea para autorizar el inicio del programa de manejo, pues se rechaza. La comunidad tampoco estaba muy, muy informada respecto al estudio, los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, este ejercicio de ordenamiento territorial comunitario en 2005, pues, sirvió para llevar a cabo un diagnóstico, un análisis participativo de la comunidad respecto a sus recursos forestales, a los recursos del territorio.
Básicamente, la siguiente, por favor. Básicamente fue lo que se obtuvo. No, no se obtuvo más. O sea, se pudo conocer a grandes rasgos el territorio, los recursos, las problemáticas y las potencialidades del territorio. Problemáticas, en este caso, el estado de salud del bosque, en que las etapas de maduración del bosque, las áreas erosionadas y otros aspectos que tienen que ver con cuestiones productivas, incluso agrícolas y eso, ¿no? Pero no sé, en este caso tampoco se esperaba más de ese primer ejercicio, porque pues la comunidad pues prácticamente, como lo vuelvo a repetir, desconocía del tema. A raíz de eso, del ejercicio de ordenamiento territorial en 2005, en 2009 y 2010 se lleva a cabo una actualización del estatuto comunal. Ya la comunidad empieza a meterse un poquito al tema. Como resultado, digamos, del primer ejercicio de ordenamiento territorial, uno de los principales problemas que se identificaron fueron áreas erosionadas y zonas plagadas o bosque plagado, ¿no? Algunos sitios plagados por descortezador de pino. Entonces, cuando la comunidad ve lo que está pasando con su bosque, también algunas situaciones, algunos problemas que ellos mismos, que la misma comunidad no estaba atendiendo y que ellos mismos o nosotros mismos estábamos causando, porque pues el bosque de alguna manera siempre se aprovechaba de manera local para madera para uso doméstico, por ejemplo, ¿no? Iba un comunero, solicitaba madera, se le autorizaba el pino, y hasta ahí quedaba. Y el ejercicio de ordenamiento territorial, el meterse al bosque y analizar esa problemática, también nos fuimos dando cuenta que el aprovechamiento que se estaba haciendo, aunque fuera para uso doméstico, no se estaba haciendo de manera adecuada. No se daba un tratamiento adecuado a los residuos, por ejemplo, que quedaban del pino aprovechado. A veces tampoco se daba una correcta gestión. Eso metió a la comunidad en una especie de análisis de reflexión para ver qué estaba haciendo con su bosque. Entonces empezaron a hacer ya algunas intervenciones para saneamiento forestal en 2007, 2008, 2009. Aunque en 2009, por ejemplo, que se llevó a cabo una intervención para saneamiento forestal con una superficie, pues no grande, pero para la comunidad era mucho. Quizás alrededor de una hectárea o poquito menos, pero pues ya era un impacto para la comunidad el derribo de árboles en una superficie de ese tamaño, porque era una comunidad que no estaba acostumbrada a ver ese tipo de actividades, ¿no? Entonces fue cuestionada, incluso generó polémica, generó fricciones en la comunidad, pero eso mismo hizo a que se atendiera rápido el problema, reforestando, dando un manejo, una correcta gestión al lugar, y ayudando a que el bosque se regenerara lo más pronto posible. Pero bueno, ya para llegamos en 2009-2010, se hace necesario la actualización del Estatuto Comunal. Aquí, como se acostumbra en otras comunidades, por ejemplo, que se integra un grupo de 20, 30 comuneros con quienes se entiende el asesor técnico para ir planteando, formulando el Estatuto Comunal, y al último se llega a la Asamblea para su validación. En este caso, la comunidad dijo, si se trata del estatuto comunal que nos beneficia, nos afecta a todos, pues no lo tienen que hacer 20 ni 30, lo tenemos que hacer todos, ¿no? Y ese fue el acuerdo de la asamblea, y los 120, 115, 120 comuneros dijeron, vamos todos a analizar el estatuto comunal y a proponer cómo creemos ese instrumento. Entonces, imagínense trabajar con 120 cabezas o 120 formas de pensar para ir formulando un estatuto comunal, pues definitivamente no fue una tarea fácil. Fue un ejercicio que se llevó más de un año. En ocasiones eran reuniones o asambleas, como se le conoce aquí, para ese tipo de temas. Pues a veces eran cada domingo o cada 15 días, y donde también venían los migrantes, la gente, los representantes de comuneros que estaban en México, en Oaxaca, y también venían para meterse al tema, ¿no? A la actualización del Estatuto Comunal. Fue, pues, una actividad que
se prolongó, pero por decisión de la comunidad. En algunos momentos, en el intermedio, cuando decía, pues es que nos está llevando mucho tiempo y nos está costando mucho ponernos de acuerdo porque somos muchos, y aún así la asamblea desistió, dijo, pues que nos lleve más tiempo, pero pues ya iniciamos y tenemos que terminarlo todos, ¿no? A eso me refiero cuando hablamos de gobernanza, que pues definitivamente la transversalidad, la horizontalidad, en esta gestión de este tipo de situaciones, pues lleva tiempo, ¿no? Pero como la misma comunidad lo manifestó, o sea, no importa que nos lleve un año o dos años, pero si ya no iniciamos todos, pues vamos todos y hasta terminarlo, ¿no? Cosa que en la gobernabilidad definitivamente eso no le conviene. Dice, estoy buscando un resultado que lo puedo obtener en un mes o en dos meses y este asunto me va a llevar más de un año, pues no. ¿Ah? Pero bueno, creo que definitivamente tiene esa ventaja también que la gobernanza, aunque lleve más tiempo, no busca los resultados, sino que busca los acuerdos, la construcción de acuerdos, ¿no? Y en la medida que se vayan construyendo esos acuerdos, aunque no lleve mucho tiempo, tienen más garantía de que realmente sean sostenibles o que permanezcan en el tiempo. La siguiente, por favor. 2011, se lleva a cabo un ejercicio participativo para la recuperación y conservación del conocimiento etnográfico del territorio comunal. Parte importante es el territorio, definitivamente, y este conocimiento que pues tienen o que han tenido o que fueron obteniendo o construyendo los antepasados, los habitantes de antes. Entonces, ese conocimiento también, pues de alguna manera se ha ido perdiendo. Y es algo principal o algo importante rescatar sobre todo el conocimiento etnogeográfico, como le llamamos aquí. Porque está vinculado a cuestiones naturales o a sucesos o a otro tipo de eventos, ¿no? Que han ocurrido en algún lugar, en algún sitio, y de ahí se deriva el nombre zapoteco de cada paraje. Entonces se hizo esa tarea, involucrando también a personas de mayor edad de la comunidad, haciendo recorridos de campo. Y al último, la siguiente, por favor. Y se obtuvo en este caso un mapa y un concentrado con todos los parajes y los nombres en zapoteco de la comunidad. Son alrededor de 170 nombres en zapoteco. Posteriormente nos dimos cuenta que se nos escaparon algunos. Si vemos, no alcanzamos a ver en la imagen quizás, pero cada punto, hay cada número de color amarillo, es un paraje con su respectivo nombre en zapoteco. Se hizo el ejercicio también de interpretar su significado, ¿no? El significado ideológico al final, porque no es una traducción literal, sino que es un significado ideológico de lo que es de lo que significa este nombre. Eso para nosotros creo que es algo importante porque tiene que ver algo con la identidad y con el sentido de pertenencia de las personas, de los habitantes del territorio, ¿no? En la medida de que haya identidad, haya sentido de pertenencia, pues vamos a ser, creo que personas o comuneros, ciudadanos, habitantes más conscientes respecto a la gestión, al cuidado, al manejo responsable de ese territorio. Si no tenemos, si no lo conocemos, si no sabemos, si no conocemos qué queremos cuidar o qué queremos gestionar correctamente, pues muy difícil a que así lo hagamos, ¿no? Porque no lo conocemos. Primero que hay que conocer qué es lo que tenemos para poderlo valorar, para sentirse parte de él, y posteriormente yo creo por añadidura, como se dice, pues vendrán seres o vendrán ciudadanos, vendrán comuneros, vendrán habitantes conscientes y que sean responsables con su territorio, ¿no? Entonces, parte de esas cuestiones intangibles, digamos, que también debemos considerar en la gestión de los territorios. En 2012 se llevó a cabo el estudio para el programa de manejo forestal. Ya a estas alturas, digamos, de 2005, en 2005 ANALCO prácticamente dijo, el bosque no se toca, sin embargo, el ejercicio de ordenamiento territorial dice, tienes bosque plagado, se sensibiliza un poquito la comunidad, inicia haciendo algunas actividades de saneamiento del bosque, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010 se asientan, más bien se establecen algunas
cuestiones en el estatuto comunal respecto al aprovechamiento forestal, a los recursos forestales más que nada. Entonces, por ahí, digamos, como que se van quitando estos candaditos con la comunidad, se va sensibilizando a la comunidad. Y ya llegamos en 2013, cuando pues ya se lleva a cabo el estudio para el programa de manejo forestal y la asamblea lo autoriza sin ningún problema y empieza la primera anualidad en 2013. La siguiente, por favor. Este programa de manejo forestal está para 2022. Prácticamente hoy estamos en la novena anualidad. Nos queda terminar la novena y la décima para iniciar en todo caso el segundo programa de manejo. En 2014 se llevó a cabo un proceso participativo para el fortalecimiento de la empresa comunitaria de ecoturismo, proceso de constitución legal. Es una empresa comunitaria que depende del Comisario de Bienes Comunales, que empieza a surgir por ahí de 2006, 2007, también posterior al primer ejercicio de ordenamiento territorial. Es una de las potencialidades, digamos, que se identifican en ese ejercicio de ordenamiento territorial, y entonces la comunidad empieza a hacer esos trabajos, ¿no? 2006-2007, 2007 se empieza a construir un comedor, ya posteriormente 2011, 2012, 2013, 2014 se empiezan a construir cabañas, y 2014 se constituye la empresa de manera, mediante el acta constitutiva. Tiene un logo, es una empresa comunitaria que pues prácticamente ya había despegado, empezaba ya a trabajar muy bien. Desafortunadamente nos encontramos con esta cuestión del COVID y pues la comunidad se tuvo que cerrar y ahorita, digamos, está detenida un poquito, ¿no? Pero yo creo que es de las empresas comunitarias que mejor ha funcionado hasta ahorita. Debido a los cambios y a la evolución de los proyectos comunitarios vinculados directamente al territorio comunal, en 2015 y 2016 se lleva a cabo el ejercicio de actualización de ordenamiento territorial comunitario. Ustedes dirán, ¿por qué tan rápido si en 2005 llevaste un ordenamiento territorial y por qué en 2015 o 2016 ya hasta estamos haciendo otro ordenamiento territorial? Pues es porque en esos 10 años la comunidad se metió en una dinámica donde se fueron dando algunos cambios de manera muy, muy rápida, ¿no? 2005, yo decía, no hay nada, no había nada. Para 2015, ANALCO tenía programa de aprovechamiento forestal, tenía un proyecto de ecoturismo, tenía un estatuto comunal actualizado y con muchas cuestiones también que había que todavía canalizar y mejorar. Tenía algunos proyectos en proceso de restauración, de servicios ambientales. Entonces ya era otro panorama lo que tenía ANALCO. Entonces, si nosotros nos íbamos al ordenamiento territorial de 2005, pues ya era incongruente. O sea, no era compatible con lo que estaba viviendo la comunidad en ese momento, con lo que decía el ordenamiento territorial. Entonces, eso obligó a que tuviéramos que llevar a cabo nuevamente un ejercicio de ordenamiento territorial en 2015-2016. Y aquí nada más para notar esas diferencias, los objetivos del ordenamiento territorial en 2005 decía promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promover, porque ANALCO pues no sabía de eso, promover la recuperación de zonas degradadas para incorporarlas a la producción o a la conservación, promover nuevas actividades que generen ingresos para la población, asegurar la conservación de actividades y sitios que refuercen los valores de la cultura local. O sea, casi todo es promover, o sea, no había en realidad conocimiento y experiencia de la comunidad en torno a estos temas, ¿no? Eso en cuanto al ordenamiento territorial en 2005. La siguiente, por favor. La siguiente. Ah, perdón, ahí está. Y entonces los objetivos del ordenamiento territorial en 2016 ya se plantean de manera distinta. No, la anterior, por favor. Dice, visualizar la gestión. No, la siguiente. Ahí está bien. Estos son los objetivos del ordenamiento territorial de 2016. Visualizar la gestión del territorio comunal de manera sistémica, integral, para el fortalecimiento y diversificación de los medios de vida. Entonces, como ANALCO ya estaba en proceso, su programa de manejo forestal, tenía un proyecto ecoturístico, tenía otros proyectos
servicios ambientales, otras actividades. Ya había hecho algunas actividades de restauración forestal, etcétera, en el territorio. Pues ya era como, pues ya estaba en otro, era un panorama distinto con respecto a 2005, ¿no? Entonces aquí ya no era tanto promover, sino como sentar algunas bases que aseguran una mejor integración del territorio. El otro objetivo es generar un instrumento para la mejor toma de decisiones en relación al destino o designación de las áreas para producción forestal. Ese es otro tema. Y como ya estaba el programa forestal, y entonces los usos de suelo, había que hacer un análisis de los usos de suelo. Había áreas destinadas a la producción agrícola y que por algún momento se abandonan o se dejan descansar, y el bosque venía avanzando y el bosque no esperaba y venía invadiendo esas áreas, de esos claros, digamos, en el bosque, ¿no? Entonces ahí empezaban a surgir algunas, pues no inconformidades, pero sí dudas de los comuneros, de decir, bueno, si el bosque me gana, yo ya no voy a poder usar mi parcela para sembrar maíz, o qué va a pasar, ¿no? Entonces, como que aclarar esas cuestiones era importante, por lo tanto era actualizar ese ordenamiento territorial, donde también se tenían que asentar las bases o los acuerdos, las reglas que iban a regular esta cuestión del uso de suelo, digamos, del uso agrícola, ganadero y forestal, para que los comuneros o la comunidad tuviera claro qué tenía que hacer para que sus áreas o sus terrenos destinados a la agricultura y a la ganadería permanecieran como tal, ¿no? Y no se incorporaran al programa de manejo. Otro objetivo es promover, mediante el ordenamiento territorial, la conectividad de los ecosistemas a nivel paisaje y, por consecuencia, una mejor conexión entre territorialidad y sostenibilidad. Algo que ha venido trabajando la comunidad, pues es la conservación también, o la incorporación de los criterios de la biodiversidad, que más adelante se va a mencionar, ¿no? Entonces, eso, pero ya definitivamente estamos hablando de objetivos distintos entre 2005 y 2016. Este es el mapa que se generó en 2005, por ejemplo, como decía, pues era prácticamente para conocer el territorio más a detalle, qué tenemos, dónde está, en qué situación está, qué problemas hay ahí y qué potencialidades tenemos. Y este es el mapa generado, obtenido en el ordenamiento territorial en 2016. Ya está totalmente distinto, ya está más ordenada, digamos, ya tenemos identificadas las áreas de conservación, las áreas de aprovechamiento intensivo, las áreas de aprovechamiento de baja intensidad, las áreas agrícolas, las áreas urbanas, las áreas forestales a incorporar, las áreas por restaurar, los manantiales, las franjas ribereñas, el área de ecoturismo, una zona incluso de riesgo, las lagunas de oxidación de las aguas residuales, el centro de acopio donde se van los residuos o la basura de la comunidad, etcétera. Entonces ya para 2016 pues ya se obtiene un mapa con más claridad en cómo está distribuido o cómo está el territorio. La siguiente, por favor. Como consecuencia de la actualización del ordenamiento territorial, surge nuevamente la necesidad de actualizar el Estatuto Comunal a escasos 6 años de haberse actualizado. Ese proceso de actualización del Estatuto Comunal aún está en proceso. Igual fue afectado por esto del COVID, ya no, la comunidad se cerró y ya no permitió el ingreso de personas externas, principalmente porque venían comuneros de México que radican en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, incluso en los Estados Unidos. Algunos empezaron a participar para este proceso y se detuvo hasta ahí. Hasta ahí sigue ahorita, vamos a ver más adelante para retomarlo. Entonces, ¿qué implica todo esto de la gobernanza, de crear o de ir construyendo instrumentos de gobernanza? Pues, como ya lo mencionaba al principio, está basado en la participación de la comunidad, en la participación de los habitantes, de los comuneros, y donde la asamblea es la máxima autoridad. La siguiente, por favor. Hay que hacer socialización de los proyectos y actividades y las acciones, no solamente es a nivel asamblea, sino que previamente también se han llevado a cabo talleres participativos, socialización de,
de las tareas, de lo que se está haciendo, de los proyectos, ¿no? Y aquí dice la participación, pero para que eso pase, pues no, como dice, la participación no se da por decreto. ¿Qué se ha realizado para crear una cultura de la participación en ANALCO? Se ha trabajado, por ejemplo, la señalética de las áreas en el territorio, la importancia, resaltar la importancia de las áreas de conservación, de las áreas de producción forestal, de aprovechamiento forestal, de los manantiales, etcétera. Los talleres participativos con jóvenes y niños de la comunidad, algo importante que siempre hemos considerado, yo creo que es incorporar a las nuevas generaciones. Si queremos cambiar algo, pues muchas cosas no se pueden cambiar ya con la gente de ahora, o sea, con las generaciones presentes, ¿no? Porque pues ya a veces ya tenemos muy arraigados ciertas costumbres, ciertas formas de pensar, ciertas prácticas, y entonces a veces el cambio resulta un poco más complicado. Entonces también tenemos que pensar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, en los niños, y se ha involucrado a estos sectores de la población en la participación, tanto en actividades de reforestación, en actividades de sensibilización, en análisis de problemas de la comunidad desde su perspectiva, recorridos de campo, etc. Inclusión de las mujeres en las actividades también, no solamente en proyectos alternativos como son la producción de carbón vegetal con mujeres, sino también que ellas participen, que se involucren en las actividades del manejo forestal, como puede ser las podas, los aclareos, el acomodo de residuos, etcétera, ¿sí? El acomodo de residuos, las actividades de conservación y restauración con la participación de la comunidad también. En este caso no son actividades donde nada más se lo lleven a cabo, en este caso los representantes, el comisariado, el consejo de vigilancia, sino se trata de involucrar a la comunidad en ciertas acciones, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes, si está algunas actividades que se han llevado para controlar muérdago en la selva baja caducifolia, para rehabilitar senderos, para estabilizar cárcavas, etcétera. ¿Sí? La siguiente, por favor. Silvicultura comunitaria y mejores prácticas, pues la inclusión, yo decía hace rato, de la comunidad. La actividad, por ejemplo, de acondicionamiento de las áreas intervenidas es con la comunidad, es a través del tequio, como se le conoce. Todo el acondicionamiento que ha hecho la ANAL con estos 8 años que lleva de aprovechamiento forestal, todos los años se ha acondicionado con la participación de la comunidad. Entonces, eso nos dice algo. La comunidad, más allá de meterse y de involucrarse de lleno a la cuestión de la extracción de la madera, que es una actividad que se lleva a cabo, como sabemos, en el aprovechamiento, en el manejo, eso lo hace un grupo de trabajadores nada más. Podríamos decir que pues también un grupo de trabajadores que se dedique al acondicionamiento de las áreas intervenidas, pero no. O sea, la comunidad aquí dice, pues vamos todos a acondicionar el área que se intervino, ¿no? Entonces, no interviene toda la comunidad en la extracción, obviamente, también es poco volumen, pocas áreas, pero sí interviene toda la comunidad, o bueno, a través de tequios, los comuneros, intervienen en el acondicionamiento de las áreas intervenidas. ¿La que sigue, por favor? La socialización e intercambio con otras comunidades ha sido importante, ha fortalecido el aprendizaje de la comunidad, también a que la comunidad se vaya posicionando y que vaya, sobre todo, también identificando a través de otras personas sus áreas de mejora, sus oportunidades y por qué no, también los errores que se hayan cometido, ¿no? Es importante eso. La inclusión de las mujeres, como ya lo mencionaba hace rato. La siguiente. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en las acciones realizadas? La siguiente. Pues gracias a esa participación de la comunidad, como logros podemos decir de que se obtuvo el Premio Nacional al Mérito Forestal en la categoría Silvicultura Comunitaria en 2016. La siguiente. La certificación del Programa de Manejo Forestal por el FSC en 2017. La siguiente. Somos comunidad extensionista a partir de 2018. Hemos llevado a cabo varios ya seminarios en este año, nada más pese al COVID y a las restricciones que se establecieron en la comunidad. Llevamos
tres seminarios a partir desde ya llevamos tres seminarios también en puerta, como otros tres. Empresas comunitarias vinculadas al manejo forestal, podemos decir que son tres las principales empresas comunitarias. Una, pues, tiene que ver con el aprovechamiento forestal, la venta de madera en rollo, el ecoturismo, que está ligado a lo forestal, a los paisajes forestales, a los recursos forestales, y la producción de carbón vegetal, ¿no? Estas son tres empresas comunitarias que están trabajando. Ha sido, pues, ha representado de alguna manera pues, ciertas dificultades, ciertos retos para la comunidad, pero pues es algo que se va avanzando en ello. Las dificultades encontradas, pues como en todo, no todo ha sido fácil. El trabajar así con esto que se menciona de la participación, de la inclusión de la comunidad en las actividades, pues si bien se fortalecen muchas cosas, pero también otros aspectos, pues resulta con ciertas dificultades, ¿no? Pero es parte de la vida de la comunidad que es decisión de ellas la que se involucren, en que haya un control de la comunidad respecto al uso, al manejo de sus recursos naturales. A la rendición de cuentas, a la información, y eso ha venido y eso es bueno porque fortalece la vida comunitaria, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se tienen? Adopción de los procesos, ¿no? Independientemente de que la comunidad ha tenido avances en ello, pero pues cuando van surgiendo propuestas nuevas o proyectos nuevos, pues siempre es un reto, ¿no? En que realmente la comunidad se apropie de ello. Entonces es algo que se va a tener que estar trabajando constantemente, ¿no? Porque pues algo no es algo estático, es algo dinámico y que van surgiendo nuevas opciones, nuevas oportunidades. Y si el objetivo es diversificar, digamos, los medios de vida, pues siempre se batalla con eso, ¿no? En entender primero los procesos, los nuevos proyectos, digamos, que se van implementando y sobre todo adaptarlos. Los retos es que tengamos una misma visión y misión comunitaria en la gestión del territorio. Se ha tenido avances y yo creo que es importante el avance que se tiene, pero pues es algo que hay que trabajar continuamente. Diversificación de los medios de vida sostenibles. Antes nada más se pensaba en agricultura, ganadería y ya, ¿no? Ecoturismo, silvicultura, pues no figuraban. Hoy la comunidad creo que ha tenido importantes avances en ello, tiene valiosos aprendizajes. Desarrollo local para reducir el contexto de vulnerabilidad, sobre todo eso, ¿no? O sea, entender que lo que se está haciendo, lo que la comunidad está haciendo es para generar desde sus propios recursos, desde sus propias capacidades, las oportunidades para su población, ¿no? Y que pues seamos menos vulnerables ante contextos externos, choques, tendencias, de las cuales no tenemos control, ¿no? Y uno de ellos pues es la contingencia sanitaria la que estamos viviendo hoy. Si las comunidades se fortalecen desde lo local, más pues tendrán mayor capacidad de ser resilientes, ¿no? Si no, pues estamos como que condenados a ser más vulnerables, ¿no? La siguiente, creo que con esta se termina. Sí, pues a grandes rasgos eso es lo que ha llevado a cabo Analco. Hay muchas otras acciones concretas, obviamente, que se han llevado a cabo como complemento de los programas, como complemento de los proyectos, pero en términos generales es eso. Es lo que podía comentar hasta ahorita. Y pues quedo abierto a preguntas, comentarios que puedan hacer. Muchísimas gracias. La verdad es que es bastante trabajo el que muestras en tu presentación. Sabemos, al menos acá en México, que en las comunidades de Oaxaca hay una larga tradición en términos organizativos, pero precisamente como lo fuiste exponiendo, creo que se va viendo toda una evolución en términos organizativos, en términos precisamente de cómo ir construyendo una visión compartida. Entonces, a mí me gustó bastante la presentación.
documentación y dejas muchos puntos como para que los demás los podamos tomar en cuenta. Ahí es, digo, nuestro trabajo. Entonces, ahorita hay tres preguntas para ti. Una es de José Herrera y nos comenta, ¿las decisiones tomadas para hacer el ordenamiento territorial se hacen con base en una visión de la ley o del ordenamiento territorial o es una decisión consensuada de la comunidad? Tu micrófono creo que está apagado. Perdón, sí. Pues es una combinación. De hecho, la propuesta del ejercicio de ordenamiento territorial, el primer ejercicio en 2005, pues no precisamente surge de la comunidad, así como propuesta, decir, queremos un ordenamiento. O sea, quien lo promueve sí es un ingeniero forestal de la comunidad, recién egresado en ese entonces de la universidad, regresa a la comunidad y quiere implementar cosas, pues algo en Analco, ¿no? Pues ante una comunidad que resistente ante el tema forestal, porque pues, muchos se interpretaban como que es la excusa, el pretexto para meterse a talar el bosque o cosas así, pues no fue fácil, ¿no? Entonces, de hecho, digamos, el promotor en ese momento del ordenamiento territorial, pues es un agente, digamos, externo, aunque era de la comunidad, pero pues era un estudiante venía de fuera, de que venía egresando de la universidad, llegó a Analco, ¿no? Originario de Analco, pero no surge como tal de la comunidad, decir, vamos a hacer un ordenamiento. Sin embargo, ya en el proceso, pues la comunidad se va apropiando y va entendiendo de qué se trata, ¿no? Entonces, es una combinación, porque al final como la comunidad como que lo adopta, lo toma, Y dice, sí, vamos a hacer un ordenamiento, pero lo que nos interesa es por aquí, es esto, ¿no? Y se enfoca a los intereses de la comunidad. Sí, no sé si... Sí, considero que es clarificadora ahí tu respuesta y sí, ya está. A lo que nos están preguntando. Parte, Jesús Camacho nos parte esto. Dentro del ordenamiento territorial, ¿cómo se considera el crecimiento de una población humana y sus necesidades? Pues se está considerando entonces esa parte como del crecimiento de la comunidad. En Analco no aplica tanto porque es una comunidad realmente, como comento, que no ha tenido tanto incremento en la población y a pesar de que es un factor que sí debemos de considerar, pero no es tan determinante, ¿sí? Somos una comunidad rural que crece poco en cuanto a población, pero de hecho los ordenamientos territoriales, si algo se ha aprendido, digamos, en esta cuestión del ordenamiento territorial, no nos enfocamos tanto a la cuestión de delimitar las áreas y el fin que sea un mapa, decir, y este es el ordenamiento territorial, esta área la destinamos para tal, esta para tal, esta para tal, y hay que respetarla. No es tanto así como quizás puede ser un ordenamiento ecológico o algo así, sino que para que un ordenamiento territorial, al menos en este contexto de las comunidades, funcione de mejor forma, la tenemos que vincular o tenemos que enfocar a las prácticas que realiza la gente con el territorio. Y no tanto a decir, a restringir o a prohibir, decir, o sea que el área urbana llega hasta aquí y de aquí no pasas, pues no, porque el ordenamiento territorial así lo dice, no tanto así. Porque como son comunidades que se rigen por sistemas normativos internos o usos y costumbres, pues de repente querer imponer algo así a través de un instrumento que se llama ordenamiento territorial, la comunidad lo puede tomar como algo, por ejemplo, va a decir, ahora, ¿y por qué tú llegas o por qué estamos promoviendo algo que nos va a regular cuando nosotros desde mucho tiempo atrás solitos nos hemos manejado, ¿no? Nos hemos
nos hemos administrado, nos hemos organizado, pues, ¿no? Respecto al territorio. Entonces, tiene que ver con, más bien con las prácticas. Por ejemplo, área urbana, decir, bueno, hay un incremento de la población, un incremento de la mancha urbana, por ejemplo, de aquí a unos años, va a haber mayor presión sobre los recursos naturales, definitivamente. Si hay incremento de población, puede pasar eso. Pero el ordenamiento territorial más bien tiene que ir enfocarse a promover las buenas prácticas del uso de esos recursos naturales. No tanto de restringir, por ejemplo, decimos, hay un área que debe ser, digamos, conservada porque es una cabecera de microcuenca y cumple una función ahí de protección tanto a la comunidad como áreas susceptibles a erosionarse. Si decimos a la comunidad, sabes que ahí está prohibido que tales árboles o que extraigas leña y si lo haces te vamos a sancionar, la comunidad lo toma como una imposición. Y entonces lo que se ha hecho es de que la comunidad sea consciente en cuanto a que si va a hacer uso de los recursos ahí, que pues, lo haga de manera racional y que aplique ciertas prácticas para ayudar a que las masas forestales de ese lugar se conserven. Masa forestal que nos interesa, pues se siga conservando durante mucho tiempo, o no exista un impacto, pues, que de deterioro de ese recurso, ¿sí? Entonces, es esa la, porque mucho tiempo los ordenamientos territoriales al inicio se empezaron a trabajar así, decir, bueno, este es el mapa, así, incluso se consideraba como que el ordenamiento territorial es el mapa. Entonces llegabas a la comunidad a decir, mira, este es tu ordenamiento territorial, la mancha urbana no debe pasar de acá, el aprovechamiento forestal únicamente es aquí, las áreas agrícolas únicamente es aquí, y si te pasas, entonces ya no estás respetando el ordenamiento territorial. ¿Qué hacían? Pues las comunidades decían, pues es algo que no construimos nosotros, no así vivimos y por lo tanto no lo respetamos, ¿no? Y entonces el ordenamiento territorial se convertía nada más en un mapa que se guardaba ahí y que nunca se aplicaba. Entonces, por eso es que los ordenamientos territoriales yo creo que los debemos entender así. ¿Cómo promovemos las buenas prácticas? No tanto para prohibir o para restringir, sino para hacer un uso racional de esos recursos. Excelente, pues. ¿Sí? Es eso. Muchísimas gracias, Fermín, por tu participación. En verdad se me hace muy significativa y nos dejas bastantes elementos, insisto, para considerarlos quienes estamos desarrollando o acompañando procesos similares. Siempre han sido una referencia para nosotros y me queda claro que toda esta parte más social, más allá de lo técnico, pues sí es todo un reto. Entonces, pues gracias por compartir la experiencia y por apoyarnos. Sí, pues pues es con un gusto, ¿no? Hay lo poco que hemos aprendido, poco, mucho, ¿no? Que se ha aprendido en este proceso que ha llevado la comunidad, pues pues yo creo que nos ha ayudado a entender esto, ¿no? Que es algo complejo, no es algo fácil, y que es algo yo creo que tenemos que ir construyendo, ¿no? Y en la medida en que vayamos compartiendo también experiencias o conocimientos de otros lugares, de otras comunidades, pues sin duda también ayuda a fortalecer esto, ¿no? Con lo que comentaba al inicio, esto de la gobernanza, que es algo interesante, es algo que sin duda, yo lo veo así como algo, creo que es el camino que tendríamos que seguir si realmente nos interesa, si realmente queremos que buscamos lo que tanto escuchamos hoy, la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Tendría que ser a través de la gobernanza, pero pues es algo que tenemos que construir, yo creo que desde abajo, donde definitivamente no se va a lograr si no involucramos a las comunidades, si no hacemos que la población se involucre. Pero involucrarla implica, por supuesto, otras dificultades, ¿no? Implica tiempo, implica que los acuerdos o que los procesos sean lentos y que los acuerdos lleven mucho tiempo en,
lograr construirlos. Pero pues bueno, yo creo que la garantía es esa, de que si se hace de esa manera, tenemos más seguridad de que van a permanecer en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que buscamos y lo que nos conviene para todos. Definitivamente. Muchísimas gracias, Fermín. Y bueno, para seguir entonces con el programa del intercambio, le cedemos la palabra ahora al ingeniero Francisco Javier Rosas, quien es prestador de servicios técnicos de la comunidad San Juan Evangelista Analco, de la misma comunidad, quien está a cargo actualmente de la implementación del programa de aprovechamiento forestal. Y bueno, la presentación que nos va a compartir está relacionada precisamente con el programa de manejo forestal e incluso las buenas prácticas de manejo. Entonces, pues te damos la bienvenida, Francisco. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y adelante. Pues buenas tardes. Un gusto saludarte, Guillermo. Bueno, voy a proceder a presentar. ¿Se me dan permiso? Ok. Bueno, pues el tema es el programa de manejo forestal maderable y la inclusión de buenas prácticas de manejo forestal, ¿no? Bueno, mi nombre es Francisco Javier Rosas García. Como ya dijo Guillermo, pues soy el responsable técnico de la comunidad de Analco, ¿no? Bueno, la parte de introductoria, pues ya bastante la mencionó Fermín. Analco es una comunidad zapoteca ubicada en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Tiene una superficie de 1.630 hectáreas, de las cuales pues 1.274 corresponden a superficie forestal. Tenemos aquí pues distintos tipos de vegetación debido a, pues, al gradiente altitudinal que mencionaba Fermín, ¿no? Que va desde 2.300 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 3.000 metros, ¿no? Entonces, esto hace que se desarrollen diferentes tipos de vegetación, como son el bosque de pino encino, bosque de encino y la selva baja caducifolia, ¿no? Y bueno, pues Analco también está ubicado en la región conocida como la Sierra Norte, pues que es una zona con una importancia a nivel mundial por la gran biodiversidad que alberga. Bueno, los antecedentes del desarrollo forestal comunitario de Analco, lo voy a señalar muy rápido porque ya lo comentó Fermín. Analco ha sido una comunidad pues con un desarrollo forestal, por así decirlo, reciente, ¿no? A diferencia de las comunidades vecinas que llevan alrededor de 30 o 40 años dentro del manejo forestal, Analco no ha sido así. Tendrá más o menos unos 15 años que empezó con el desarrollo forestal comunitario. Sin embargo, en este poco tiempo, pues ha sobresalido en la región por las distintas, pues los distintos logros que ha alcanzado, ¿no? En el 2005 se tuvo el ordenamiento territorial comunitario, en el cual, pues, en los recorridos de campo se identificaron, pues, que el bosque estaba en un proceso de degradación, ¿no? Estaba siendo afectado por el insecto, el escarabajo descortezador, y por lo tanto, pues, ponía en riesgo la permanencia y la calidad del recurso, ¿no? Lo que derivó en el 2006, del 2006 al 2011, pues el saneamiento, la ejecución de un programa simplificado de extracción de madera muerta, ¿no? Y posteriormente en el 2013, ya con esta experiencia de manejo forestal y viendo la necesidad de realizar el manejo y la ordenación forestal, pues se desarrolló un programa de manejo forestal a nivel avanzado, en el cual pues participamos, ¿no? Bueno, a grandes rasgos voy a señalar cómo está integrado el manejo forestal en Analco. Bueno, ellos ejecutan un método mixto. Se denomina así porque incorpora lo que es el manejo regular con el manejo irregular. En México tenemos el manejo regular dentro de los sistemas silvícolas, está el MDS, el método de desarrollo silvícola, y en el manejo irregular, el método mexicano de ordenación de bosques irregulares, ¿no? El bosque regular está enfocado principalmente a un manejo un poco más intensivo de bosque, en el cual
Pues digamos que las especies de interés o con mayor importancia económica, pues son las de pino, ¿no? Y en el bosque irregular, pues el manejo está orientado principalmente a la extracción de madera del género Quercus, ¿ok? El turno es de 50 años y tenemos un ciclo de corta de 10 años, ¿ok? Bueno, tenemos áreas de producción. Tenemos áreas de conservación y áreas de restauración y otros usos. ¿Sale? La posibilidad anual es de 803 metros cúbicos de pino, 1538 metros cúbicos de encino y 70.1 metros cúbicos de otras latifoliadas. Cabe señalar que si bien tenemos un programa de manejo forestal, y el pino es la especie comercial con mayor interés. El objetivo del programa de manejo forestal de Analco no es en sí la rentabilidad económica, sino más bien el mantenimiento de la conservación y los beneficios sociales derivados de hacer todas estas actividades. ¿Ok? Lo digo esto porque se pone mucho en duda a veces el hecho de hacer todas la serie de actividades que a continuación voy a presentar y que desde un punto de vista a veces económico en algunas comunidades pues no lo ven tan factible, ¿no? Sin embargo, en Analco estamos considerando, en Analco creemos que esta serie de actividades pues conllevan a que tengamos un mejor bosque, ¿no? Y a que también la comunidad y el aspecto social pues tenga una cultura forestal pues más orientada a lo que es la conservación y el mantenimiento de sus bosques, en lugar de ver al bosque solamente como un ente que nos genera beneficios económicos, ¿no? Y bueno, dentro de los aspectos importantes, pues tenemos la ordenación del bosque, sobre todo la protección del agua, y la conservación de especies de flora y fauna y la restauración forestal. ¿Sale? Bueno, ¿cómo fue que empezó esto de la inclusión de buenas prácticas de manejo forestal? En el 2013, bueno, el gobierno forestal, digo, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, pues impulsó la Estrategia Nacional de Manejo Forestal sustentable para el incremento de la producción y la productividad, que se llamó la ENAIPROS, ¿no? Pues esta estrategia lo que buscaba era incrementar a nivel nacional la producción de madera y al mismo tiempo pues también aumentar la superficie certificada, ya sea por entidades internacionales o por nacionales. Y pues obviamente que al decir vamos a incrementar la producción, pues iba a haber una crítica, ¿no? Por lo que conlleva esta palabra de producir más o extraer más o cortar más. Entonces, pues se incorporó también este aspecto de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, pues los programas de manejo forestal que fueron apoyados por la CONAFOR tenían que llevar forzosamente este capítulo de conservación de la biodiversidad, que incorporara mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad, clasificación de hábitats y los atributos de alto valor para la conservación, para que fueran financiados por esta institución, ¿no? El programa de ANALCO no entró dentro de. Valga la redundancia, no entró dentro de esta, ¿cómo se llama? De esta estrategia, por así decirlo, porque este programa salió antes, ¿no? Sin embargo, como les repito, Analco siempre se ha preocupado por la conservación del bosque, por el mantenimiento del bosque, y sí, y fue cuestionado en algún momento qué iba a pasar con todos los elementos que están integrando al bosque al hacer manejo forestal, ¿no? Y bueno, dentro de la implementación de las mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad, pues tenemos tres tipos, ¿ok? La resumí en tres tipos, que son las prácticas a nivel de paisaje, a nivel de rodar y a nivel de sitio, ¿ok? Bueno, la protección de los hábitats
en las partes altas de las cabeceras de cuenca, pues son hábitats importantes desde el punto de vista ecológico, debido a que pues son zonas vulnerables a la erosión, ¿no? Son las partes más altas del territorio en el cual pues cumplen una función al ser zonas de captación de agua, ¿ok? Además de que las condiciones meteorológicas en estos sitios pues son un poco particulares. Entonces, lo que lleva a tener la presencia de flora y fauna, pues un poco muy característica, ¿no? Aquí vemos en el mapa, en la parte alta, digo, en la parte verde, es la parte más alta del territorio. Es una zona con diversos atributos que voy a señalar a continuación, bueno, en lo posterior de la plática. Pero uno de ellos es que es la parte de la cabecera de cuenca, ¿no? Entonces, en esta área se presenta varios atributos, como es el bosque de viejo crecimiento, también la presencia de especies que se encuentran dentro de la norma 059, o sea, que tienen algún estatus dentro o que se encuentran en peligro de extinción. Por lo tanto, pues estas zonas es importante conservar, ¿no? Pero nada más decir conservar, porque tradicionalmente se ha conservado la conservación como no tocar, ¿no? Como excluir de cualquier manejo. Y el manejo actualmente es, el manejo forestal tiende a ser un poco, bueno, tiende a ser más holístico, ¿no? A preservar todos los valores o los elementos que tiene el bosque, no solamente el aspecto maderable, ¿no? ¿Okay? Entonces, en estas zonas lo que hacemos es monitorear plagas, enfermedades, se delimitan brechas, cortafuegos con las comunidades vecinas para evitar que se ponga en riesgo esta vegetación. También tenemos algunos letreros que indican la importancia de mantener estas zonas. Se hace la colecta de basura. La parte alta, bueno, la parte alta del territorio pasa un camino que conduce a otras comunidades. Entonces, pues las personas que pasan por ahí algunas veces tiran su basura, ¿no? Entonces, pues obviamente para mantener este sitio, pues es necesario realizar este tipo de actividades, ¿no? La colecta de basura, la señalización, las brechas cortafuego. Y también se hace el acomodo de material vegetal muerto. Esta zona, como les mencionaba, pues es una zona de bosque de viejo crecimiento, donde los árboles ya son viejos. Entonces, regularmente se tiene la muerte de estos individuos y en algunos casos la caída de los mismos para evitar la acumulación de combustible, pues se hace el acomodo o se utiliza la madera para algunas cuestiones meramente locales, ¿no? La otra parte que también tenemos como cabecera de microcuenca, es, no sé si puedan ver en el plano, es un área de color cremita, es la parte pues que colinda con la población de Analco. En esta zona tiene un tipo de vegetación de bosque encino, sin embargo, pues les repito, las condiciones de humedad y de viento hace que este tipo de ecosistema presente una alta diversidad en cuanto son las especies epífitas, lo que son bromelias y orquídeas. Entonces, pues es necesario conservar este tipo de hábitats porque pues realizan una función ecológica importante, ¿no? Otra práctica es el mantenimiento de franjas de protección ribereña. Las franjas que rodean a los arroyos y ríos, pues cumplen un papel en cuanto a que son sitios que retienen contaminantes, ¿no? Además de que estabilizan las laderas, también sirven como pasos para la fauna y también presentan cierto tipo de vegetación, ¿no? Al ser zonas húmedas, pues se tiene una alta diversidad en cuanto a zonas de especies de epífitas, etcétera, ¿no? Bueno, en México está normado la delimitación de estas franjas
por ley tenemos que dejar 10 metros de cada lado para arroyos intermitentes y 20 metros para aquellos que son permanentes, ¿no? Aquí también, bueno, eso es respetando lo que dice la ley. Sin embargo, aquí también está el doctor Rufino, que a lo mejor lo menciona. En algunos predios es importante y también con base a la superficie que uno tenga, pues también se puede dejar un poco más, ¿no? Con base al orden de los arroyos y ríos, ¿no? Si son ríos grandes, se puede dejar franjas de pues hasta de 50 o 100 metros, ¿no? Obviamente esto con base al tamaño del predio. Si son predios pequeños, pues con que uno respete lo que diga la normatividad, pues es más que suficiente, ¿no? Si son predios grandes, ¿por qué no hacer un poco más, ¿no? ¿Sale? Y bueno, las estrategias de manejo, pues son igual ese saneamiento, la delimitación de las franjas y también acciones de restauración, ¿no? En aquellos sitios donde se está perdiendo la cubierta forestal, pues es necesario restaurar con especies que se desarrollan en este tipo de hábitats. La conectividad de hábitats. Bueno, pues el manejo forestal en sí conlleva a la fragmentación o modificación o la pérdida de hábitat, ¿no? Dependiendo del sistema silvícola del tipo de tratamientos que apliquemos, de manera temporal, pues perdemos cobertura forestal, ¿no? En el caso de los sistemas de manejo regular o de rotación, siempre vamos a tener áreas o siempre vamos a tener claros, ¿no? Esto pues puede ser benéfico también para algunas especies, sin embargo también conlleva con un efecto negativo, ¿no? Por lo tanto, mantener la conectividad en el bosque pues permite que haya un flujo de flora y fauna. Y además, pues favorece la recolonización de áreas modificadas y con ello pues evita que haya extinciones locales, ¿no? En la imagen podemos ver un área de corta de regeneración de árboles padre y pues podemos ver que la conectividad pues no se pierde pues, en ningún momento, ¿no? En la siguiente imagen, es una imagen de Google Earth, ojalá se pueda entender, señalado ahí con rojo, son las áreas que se han intervenido con árboles padre. La comunidad Analco interviene alrededor de una hectárea y media con árboles padre anualmente. Sin embargo, pues este tipo de cortas, como les digo, sí son intensivas y en un lapso de 10 años o menos, pues sí no tenemos una cubierta forestal como es un bosque viejo, ¿no? Entonces aquí podemos ver las áreas que se han intervenido y de color verde o color amarillo, no sé de qué color vean, pues este es un corredor que se dejó que va del arroyo, el arroyo señalado con color azul, hacia el bosque de la comunidad vecina, ¿no? Por lo tanto, pues la conectividad pues no se pierde, permite que la fauna pues pase de un lado a otro, ¿no? ¿Sale? Bueno, el mantenimiento de bosques de viejo crecimiento. Este tipo de ecosistemas pues es muy interesante, es una condición de una etapa sucesional del bosque en el cual pues es la última etapa en la etapa de madurez del rodal, en el cual tenemos árboles de grandes dimensiones, grandes alturas y también tenemos una diferenciación de estratos, ¿no? Esta diferenciación de estratos y este tipo de arbolado viejo, pues crea una condición muy particular, sobre todo para las especies de fauna, ¿no? En específico de las especies de aves, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que realizamos en este tipo de hábitat? Pues bueno, al ser arbolado ya muy viejo, es necesario estar monitoreando constantemente por la incidencia de plagas o de incendios, ¿ok? En Analco, desde el 2005, 2006, que fue la última vez que se tuvo un ataque de plagas fuerte, no se ha presentado con tal severidad, ¿no?
Sí tenemos alguno que otro árbol plagado, sobre todo en este tipo de ecosistema, pero pues también forma parte de la dinámica natural del propio bosque, ¿no? Hay que entender que las plagas también forman parte del bosque, no son elementos externos, ¿no? Que llegan de repente, son elementos que viven ahí. Okay, sin embargo, pues sí hay que cuidar que estos brotes no se expandan, ¿no? Y creen pues afectaciones muchísimo más grandes, ¿ok? Bueno, vamos con prácticas a nivel de rodal. Sea, estamos yendo de lo general a lo más específico, ¿no? ¿Ok? Bueno, entendemos como rodal pues el área, la unidad de manejo básica del manejo forestal. ¿Vale? Es una unidad homogénea delimitada por rasgos físicos, como pueden ser parteaguas, ríos, arroyos, la propia condición del bosque, la composición de las especies, etc. ¿Okay? Bueno, el manejo de la estructura vertical y horizontal. Mantener una diversidad estructural vertical. Cuando hablamos de una estructura vertical, nos enfocamos o nos referimos a lo que son las alturas, y cuando hablamos de estructura horizontal, nos referimos a lo que son los diámetros. Bueno, mantener una diversidad o una variabilidad de este tipo de estructuras, pues hace que tengamos un ecosistema más biodiverso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los bosques tienden a ser simplificados, se pierde diversidad tanto a nivel genético como a nivel pues de especies, ¿no? Hay especies que prefieren los árboles grandes, hay especies que prefieren los árboles pequeños, ¿sale? Hablando de flora, hablando de aves. Por lo tanto, pues es necesario mantener este tipo de diversidad en el rodal para beneficio de las especies, ¿ok? Además de que un rodal diverso, estructuralmente hablando, pues es más resistente al ataque de elementos como son las plagas o los incendios, ¿ok? Cuando tenemos rodales únicamente de puro pino, por ejemplo, pues es fácil que se llegue a plagar, ¿no? En cambio, cuando tenemos rodales mezclados con pino, encino y otras latifoliadas, pues el ataque de plagas es menor, ¿no? Y este tipo de prácticas, pues se realizan sobre todo cuando en los aclareos, ¿no? En los aclareos manejamos las estructuras, entonces a la hora de hacer el marqueo, los recorridos de campo, pues se dejan árboles que desde el punto de vista económico tal vez no son tan importantes, pero desde el punto de vista, digo, desde el punto de vista económico no son importantes, pero desde el punto de vista ecológico sí lo son. Podemos ver en la imagen abajo, hacia la izquierda, donde tenemos pues una diversidad pues estructural pues variable, ¿no? Donde tenemos árboles de todos los tamaños y al final de cuentas pues esto viene a fortalecer lo que es el estado del bosque, ¿ok? El manejo de la composición florística. Bueno, mantener una diversidad de especies de flora es importante debido a que pues hay muchas especies de fauna que se alimentan en este tipo de hábitats, ¿no? Cuando hacemos las cortas, por ejemplo, se vienen muchas herbáceas que sirven de fuente de alimento a tanto aves como a mamíferos, ¿no? De hecho, hemos notado que el aumento de la presencia de este tipo de fauna cada vez que hacemos cortas, ¿ok? También es importante desde el punto de vista de que son fuentes de captura de carbono y también pues, de los demás servicios ecosistémicos asociados. Aquí podemos ver en la imagen
superior derecha, pues a comuneros de Analco, que están haciendo una limpia en un área de corte, en una cota de regeneración de árboles padres. Afortunadamente ya los comuneros ya han aprendido a realizar este tipo de actividades. Cuando lo hacen, pues tienden a respetar esta composición de la que estamos hablando, ¿no? Cuando los árboles de pino o la regeneración de pino ya está establecida, las demás especies arbóreas, pues se permite su desarrollo, ¿no? En los primeros estadios, pues se controla porque pues queremos asegurar la regeneración de pino, y una vez que ya el pino ya ha alcanzado cierta altura, pues las especies de latifoliadas se permiten el desarrollo normal, ¿no? En la imagen de abajo, es un área de tercera clareo y podemos ver la diversidad de especies que tenemos, ¿no? Esto, junto con la estrategia anterior, pues realmente tiene un impacto en la sanidad y en la estabilidad del bosque, ¿no? Manejo de la biomasa residual de la cosecha forestal. Pues bueno, la biomasa residual de la cosecha forestal, pues se refiere principalmente a las puntas y ramas y parte de fustes no comerciales que quedaron en el sitio, ¿no? Son derivados de las actividades de aprovechamiento forestal. Y bueno, en Analco se realiza el acomodo en curvas de nivel o en montones, ¿no? Como estamos viendo en las imágenes. ¿Vale? Pues el principal objetivo de estas actividades, pues es prevenir la erosión, sobre todo porque en esta región de la Sierra Norte, pues las pendientes son bastante pronunciadas, ¿okay? También sirve para que este material leñoso, pues se descomponga más fácilmente, y a la vez también cumple una función al ser sitios que funcionan como microhábitats para especies, pues como algunas lagartijas, algunos anfibios, algunas serpientes que buscan refugios en este tipo de microhábitats. Otra de las actividades que se realizan es el mantenimiento de brechas cortafuegos, sobre todo en los límites con las colindancias con los predios vecinos. Es una franja despejada de aproximadamente 6 metros de longitud. Aquí se despeja, se limpia de todo material vegetal leñoso y se mantiene así durante todo. Cada año se hace el mantenimiento de estas brechas, ¿no? Y pues el objetivo, como su nombre lo dice, pues es evitar que los incendios de las comunidades vecinas pues pasen a afectar a la comunidad de Analco. ¿Sale? También se hacen en las cortas de regeneración. Las cortas de regeneración normalmente se hace la corta de regeneración y también se hace una brecha cortafuego, ¿no? Además del cercado para evitar afectaciones en el arbolado joven. Bueno, como les venía mencionado, pasamos de lo general, o sea, o el nivel del paisaje, a lo más grande, ahora a las prácticas, pues que son más específicas, ¿no? Ahora son las prácticas a nivel de sitio. Y pues dentro de estas, pues tenemos el mantenimiento de árboles muertos en pie. Los árboles muertos en pie, pues son hábitats que proveen refugio, alimento, o son sitios de reproducción para un gran número de organismos, ¿no? Como son insectos, reptiles, anfibios, mamíferos pequeños y especialmente las aves, ¿no? Hay un gran número de aves que hacen sus nidos en este tipo de arbolado. Y en las imágenes podemos ver pues algunos ejemplos de los árboles muertos que mantenemos en Analco, ¿no? La imagen inferior izquierda corresponde a la última anualidad, encerrado en un círculo rojo. Es un árbol, corresponde a un pino que se secó de forma natural. Sin embargo, pues está en pie, ¿no? A los cortadores se les señaló que se conservara ese árbol, se le delimitó con un cintillo rojo, igual que el de los árboles padres, para indicar que ese árbol pues debe permanecer en pie, ¿no? Del lado derecho, pues es ya
es medio fuste, de igual de, parece que es de un encino. Y pues este tipo de hábitats, bueno, digo, de prácticas, pues vienen a favorecer a lo que es a la presencia de fauna y que no se vayan, ¿no? No se vayan del sitio, ¿no? Y al final de cuentas también no afectan en nada dentro de los términos económicos o de los objetivos de manejo forestal. Otra actividad que también se realiza es el rescate y reubicación de plantas epífitas. Sobre todo en los encinos, las especies de género Quercus, son hospederas de este tipo de plantas. Sobre todo los árboles de grandes dimensiones, podemos observar que en el fuste o en las ramas, pues mantienen un gran número de estos individuos. Y pues las bromelias, por ejemplo, las que son en la parte de arriba, pues tienen una función importante dentro del ecosistema, porque este tipo de plantas almacenan agua en sus tallos durante pues prácticamente todo el año, ¿no? Entonces son pequeños microhábitats para algunas especies de anfibios, como algunas ranas, algunas serpientes incluso. Entonces es importante conservar este tipo de especies. Y cuando se hace el derribo, la corta de estos árboles, lo que se hace, sobre todo en Analco, es que se hacen brigadas conformadas por mujeres, como podemos ver en las imágenes, y estas mujeres colectan las bromelias y las llevan a áreas vecinas con cubierta forestal donde no se van a hacer actividades de extracción ni aprovechamiento. Y lo que se hace es que se amarran pues a una altura a veces de su misma estatura, un poco más alta, con mecate, ¿no? O con fibra de Ixtle, que son fibras naturales y que se degradan con el paso del tiempo y permiten que la planta pues se vuelva a fijar y seguir su desarrollo, ¿no? Entonces, abajo podemos ver al doctor Rufino haciendo este tipo de actividades, pero con el caso de las orquídeas, ¿no? Otra actividad que tenemos es la formación de microhábitats. Bueno, un microhábitat pues es la parte más pequeña de un ecosistema que contiene una flora y una fauna distintiva, ¿no? Y pues este tipo de hábitats pues tienen condiciones particulares, ¿no? Que condicionan pues la presencia de ciertas especies. Los ejemplos más claros de microhábitats pues son los troncos en pie y caídos. En las imágenes podemos ver que el acomodo del material vegetal leñoso, resultante de la cosecha forestal, es acomodado de tal forma que podemos decir que forma casitas, por así decirlo, que sirven como refugio para algunos pequeños roedores, algunas pequeñas aves incluso, o algún otro tipo de mamífero, pues que se refugian en este tipo de condiciones, ¿no? Al lado derecho podemos ver que este tipo de microhábitats pues también se señaliza, por así decirlo, ¿no? Ahí dice formación de microhábitats, la corta de regeneración y el número de microhábitats que corresponde, ¿no? En el área de corta. Como ven, son actividades muy sencillas que pues no representan una gran inversión. De hecho, ya se hacían anteriormente, sin embargo, pues es importante pues darlas a conocer, ¿no? Otra actividad que también se realiza pues es la protección de manantiales de captación de agua, ¿no? Como recordarán, les dije al principio que uno de los objetivos principales pues era la conservación del agua, ¿no? El agua pues es un recurso fundamental para el ser humano y en el caso de Analco pues el bosque es el principal proveedor de este recurso. Los manantiales de captación de agua están ubicados en las áreas de manejo de la comunidad. Sin embargo, estas áreas están segregadas, no se realizan cortas en estos sitios
y están delimitadas por un cerco perimetral y también lo que es el manantial, como pueden ver en la primera imagen, pues está delimitada por una malla ciclónica, ¿no? Y también tiene una estructura de concreto en la cual pues evita que el arrastre de partículas de la parte alta pues se lleve hacia la toma de agua. El manantial en sí está dentro de esta estructura, por lo que pues no tiene afectación o contaminación ni de hojas ni de partículas, ¿ok? También se le puso algunas barreras ahí con unos troncos, también con piedras para pues funcionar para, ¿cómo se llama? Para disminuir la fuerza con la que escurre el agua del cerro, ¿no? Entonces son parte de las actividades también que se realizan, ¿no? Bueno, pues es importante este tipo de actividades porque pues, se mantiene la calidad y la cantidad de este recurso tan importante. Los sitios de descanso, los baños secos y sitios de cambios de combustibles. Todo este tipo, estas actividades que hemos visto también se han realizado con el objetivo de, en un momento el objetivo era aspirar a la certificación internacional por FSC. Una vez obtenido, pues era necesario mantener y mejorar este tipo de actividades, ¿no? Pues sabemos que FSC tiene unos criterios o una serie de criterios o indicadores, pues que hay que seguir si uno quiere mantener este tipo de certificación. Entonces, pues el hacerlo, pues da realce a los objetivos planteados del manejo forestal, que es la conservación y mantenimiento del bosque, ¿no? Como les mencionaba al inicio, la comunidad tenía, pues le preocupaba lo que el aspecto del recurso agua, qué iba a pasar, si se iba a disminuir, si se iba a contaminar, qué iba a pasar con este recurso, ¿no? Por lo tanto, pues fue necesario hacer una serie de actividades adicionales para evitar, sobre todo, la contaminación del agua, ¿no? Al hacer manejo forestal, pues sabemos que se utiliza un gran número de aceites, de combustibles, las brigadas de cortadores, pues son personas que regularmente se quedan en el bosque y como cualquier persona, pues tienen sus necesidades elementales, fisiológicas, ¿no? Al tener las zonas de recarga hídrica en la parte alta, pues hace que todo lo que donde vaya digamos el afluente, pues transporte toda, ya sea combustibles o contaminantes, ¿no? Contaminantes orgánicos, ¿no? Por lo tanto, pues fue necesario hacer algunos baños secos a lo largo de las áreas de aprovechamiento. Me parece que son como 5 o 6 baños los que se tienen. Son portátiles, no se dan infiltraciones y pues una vez que el material biológico pues ya se ha descompuesto, pues se procede a sacarlo, ¿no? A sacarlo y a usarlo como abono, ¿no? Detrás de estos baños tiene una pequeña compuerta que pues, fácilmente se puede acceder y extraer todo el material, ¿no? Una vez que ya sea descompuesto. ¿Sale? Con esto evitamos que se contamine el agua que toma la comunidad por algunos parásitos o bacterias, ¿no? Otro aspecto importante pues, son los sitios de cambio de combustibles, que son sitios cercanos a las áreas de corta, donde se hace el cambio y el cambio de combustibles y de aceites para las motosierras. Sabemos que los combustibles y los aceites, pues si se pasan a infiltrarse a los mantos acuíferos, pues contaminan de una forma grave, ¿no? Entonces, los cortadores en Analco están ya concientizados
cuando trabajan con ANAECO, firman un contrato de que se acatan, se tienen que acatar a esas reglas. También tenemos un manual de procedimientos donde indica cuáles son las acciones que hay que seguir una vez si se tiene algún caso de derrame de este tipo de contaminantes. Entonces, pues son una serie de acciones que hacemos para evitar la contaminación del agua, ¿no? Y por último, pues los sitios de descanso. ANAECO es una comunidad extensionista, recibimos un gran número de personas a lo largo del año. Entonces, tenemos sitios donde hacemos paradas, porque pues, los recorridos de campo son algo pesados, son largos. Entonces, permitimos que la gente descanse en esta zona. Y también sirven para el personal que trabaja en el bosque, ¿no? Cuando andan trabajando en el bosque, pues ya no donde quiera hacen sus fogatas o sus campamentos, ¿no? Ya son sitios establecidos y que sabemos que tienen que acatarse, ¿no? Y respetar este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, con esto, pues esta sería mi presentación. Les agradezco enormemente su atención. No sé si hubiera alguna pregunta, yo creo que sí. Hola Francisco, de nuevo. Oye, pues muchísimas gracias por compartir. Ha sido muy complementaria tu presentación porque en algún momento también Diego y nosotros compartimos con los compañeros de Guatemala, de Honduras, todas las personas que están participando, parte de lo que hacemos acá en Chiapas a nivel de terreno, pero creo que esto también ha sido también muy esclarecedor porque también pues desarrollas otros puntos que nosotros no habíamos abordado o que no los habíamos abordado a ese nivel de detalle. Entonces, muchísimas gracias. Por el momento no hay preguntas, no se ha animado el público a hacerte alguna pregunta, pero estamos pensando que igual y después de la participación de Rufino abrimos un espacio de preguntas para los dos y ya se las dirigimos sí, así como de manera más directa, ¿va? Sí, claro, perfecto. Pues muchísimas gracias y seguimos ahorita con el siguiente expositor. Y bueno, le ceder la palabra y darle la bienvenida al ingeniero forestal Rufino Sandoval García. Él es ingeniero forestal egresado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. También tiene estudios de posgrado, una maestría en ciencias en conservación de los recursos forestales por la Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y cuenta con un doctorado en ciencias con orientación en manejo a los recursos naturales por la Facultad de Ciencias Forestales de Nuevo León, en Linares. Y bueno, como parte de su experiencia laboral, actualmente es profesor investigador del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande y también ha sido consultor forestal y específicamente en temas de asesoría e investigación para el manejo forestal sostenible en ecosistemas forestales. Tiene varias publicaciones y ha participado en distintos foros también, como este y otros. Entonces, para esta parte del webinario, de esta octava sesión, nos va a compartir su trabajo como implementación en campo de altos valores de conservación, específicamente en la comunidad de San Juan Evangelista Analco. Entonces, pues bienvenido, Rufino, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedemos el micrófono. Adelante. Muchas gracias a todos. Pues igual el tiempo yo creo que ya vamos un poquito atrasados, pero vamos a tratar de ser breves. E igual si hubiese preguntas o algunos comentarios, pues con gusto vamos a aclararlos. Bien, en ese sentido vamos a hablar primero sobre la problemática de los ecosistemas forestales, porque nos enfrentamos actualmente los forestales al dilema de que somos personas que estamos destruyendo el bosque, que las personas que no realizan aprovechamiento forestal pues son los que conservan, cuando en realidad pues tenemos escenarios como la imagen, en donde se sigue practicando rosa, tumba y quema, en áreas pues que no son aptas, tal vez para la agricultura, por la pendiente, y hace que se degraden fácilmente. No ha cambiado a lo largo del tiempo. Muchas comunidades, aunque no realicen aprovechamiento forestal, sí realizan procesos de rosa, tumba y quema, lo cual a la larga va degradando mucho más el entorno
ya que posterior a que se aproveche para el cultivo de maíz o frijol, son abandonadas y se aperturan nuevas áreas. Eso ocasiona pues, que los ecosistemas en sí pues, ya no, no se recuperen fácilmente. La capacidad de resiliencia de un ecosistema se va a ver mermada conforme vaya avanzando la fragmentación. Entonces, el manejo forestal responsable surge en sentido de tener diferentes objetivos. Unos son de producción, de aprovechamiento, protección, conservación y restauración. En sí, estos cinco elementos hacen que una comunidad tenga un manejo forestal responsable. Hace que la comunidad pueda tener criterios internacionales de un buen manejo. Bien, lo que implica el manejo forestal responsable no es otra cosa que simular la acción natural de los bosques. Cuando de manera natural existe un disturbio, ya sea por incendio, ya sea por algún huracán o cualquier otro fenómeno, donde se apertura un dosel. En esa área con un nuevo ecosistema, pues va a ser hábitat idóneo de algunas especies. Conforme vaya desarrollándose el ecosistema, pues vamos a tener más aves, más mamíferos y así sucesivamente, hasta un ecosistema de viejo crecimiento en donde ya tenemos especies como salamandras, algunas pavas, algunos mamíferos grandes que requieren ese hábitat para su refugio. Entonces, lo que hacemos en cuanto a un manejo forestal, pues es simular todas esas condiciones. Si nosotros tenemos un bosque completamente maduro, pues va a ser mucho menor la diversidad de fauna que si tuviéramos todas las condiciones. En ese sentido, en el caso de Analco, lo que se busca básicamente es tener todas las condiciones que se puedan presentar en el bosque. Esto es básicamente un área de aprovechamiento de corta regeneración, como lo venía explicando el ingeniero Paco. Después de aprovechar, pues tal vez el impacto visual es muy fuerte, pero en poco tiempo pues podemos tener esta imagen, o sea, un área en donde ya se recuperó completamente, tenemos los bosques sanos, el ecosistema está intacto porque se aplican las medidas adecuadas. Entonces, básicamente el manejo forestal implica eso, aprovechar, darle seguimiento y generar condiciones naturales similares a un disturbio natural. Eso pues ha permitido que la comunidad obtenga el certificado por la FSC, el premio al mérito forestal y ha diversificado su aprovechamiento o las diferentes actividades, desde ecoturismo hasta carbón. En ese sentido, como es una comunidad certificada, respeta el principio 9 del FSC sobre el mantenimiento de bosques de alto valor para la conservación, cuyo principal objetivo es mantener o incrementar atributos que definan dichos bosques. Todas las actividades o todas las acciones que se tomen o se realicen en esas áreas, pues deben tener un objetivo social, económico y ecológico. Dentro de los diferentes ABC que se manejan, existen 6 que van desde la diversidad de especies hasta valores culturales. Vamos a ver algunos ejemplos de estos ABC que se han realizado en Analco y también algún comparativo con otras comunidades. Diversidad de especies, tenemos algunas plantas enormes como el oyamel, las cícadas, tenemos por ejemplo el laurel, es una especie igual enorme, pero la característica que existe en la comunidad es que es una especie en un estado arbóreo. Tenemos bosques maduros de esta especie, el tejo. Tenemos, por ejemplo, bromelias como la Carlos Hanqui, algunas aves migratorias como la gallereta americana o gallereta gris, que migran desde Canadá, Estados Unidos y en México. Esta especie, la información dice que es una especie nada más migratoria, viene a pasar el periodo invernal, pero en Analco las condiciones óptimas del área de la laguna hacen que esta especie se reproduzca. Se mantienen en todo tiempo individuos jóvenes y los individuos maduros regresan a Canadá. Posteriormente, en su retorno, se llevan ya a las aves que son maduras y dejando nuevas descendencias. Entonces ya es un área como un hábitat de reproducción. Algunos ecosistemas a nivel de paisaje, tenemos pues la selva baja caducifolia, tenemos el bosque mesófilo de montaña, el bosque de viejo crecimiento donde domina principalmente el laurel,
y los ecosistemas acuáticos como es la laguna. Estos son a nivel de hábitat. Las grutas, en donde tenemos algunos murciélagos, ecosistemas y hábitats que son los ABC más 3, donde tenemos vegetación ribereña, los bosques de las partes altas de las microcuencas. En cuanto a servicios críticos, tenemos, o lo comentaba Francisco, manantiales de captación, y en las necesidades de comunidades tenemos áreas de ecoturismo, áreas de descanso, y en valores culturales pues tenemos algunas tumbas prehistóricas que se encuentran en áreas donde tenga dominación de bosque, algunos restos arqueológicos que existen, algunas pinturas rupestres. Esa información se ha ido georreferenciando, se ha ido ubicando y podemos ver en este pequeño plano dónde se distribuyen esos ecosistemas, desde los ABC 1 hasta los ABC 6, tenemos esta información. Y en la siguiente imagen, pues es un, de manera ilustrativa, ¿qué tenemos en las partes bajas donde está la selva, que comentaban al principio Fermín? Las cícadas, donde tenemos el laurel en las partes altas y la protección de las microcuencas. En algunos otros predios nos ha tocado colaborar y hemos encontrado también otros aspectos o otros ABC de diferente característica. Por ejemplo, este pájaro carpintero gigante que requiere realmente árboles muertos. Entonces, este es un ejemplo de que si nosotros no dejamos árboles muertos en nuestro predio, pues el ave sí va a existir, pero probablemente va a migrar a otras condiciones donde tengan árboles secos, árboles muertos para su reproducción. Árboles emblemáticos con diámetros muy grandes. Por ejemplo, este árbol mide aproximadamente 1.45 de diámetro y una altura de 54 metros. Son árboles que ya no se pueden encontrar tan fácilmente. Entonces, el tener un ejemplar como este lo hace que sea un alto valor de conservación. Tenemos algunas grutas subterráneas, tal vez no tengan en este caso murciélagos o otro tipo de fauna, pero tienen formaciones geológicas interesantes que pueden servir como ecoturismo o otro valor que le quiera dar la población. Algunas situaciones como este, que es un monumento a un héroe comunitario, en donde está dentro del predio, esta persona murió en defensa del territorio, y todos los años en el periodo de marzo realizan una ceremonia en honor a él. Entonces, tal vez no tenga como un valor ecológico, pero a la comunidad desde el punto de vista cultural representa un valor importante. Puntos trinos, donde concuerdan tres comunidades y existen ya acuerdos de los límites de manera ya legal y establecidas por decreto presidencial. Algunas cuestiones que tienen que ver con bromelias gigantes, lo comentaba Francisco, la importancia de estas bromelias. Algunas plantas carnívoras, por ejemplo, insectos, como el que podemos ver, que comúnmente se le conoce como velatobe, es un escarabajo que la gente lo come. Entonces, para ellos tener esa especie representa un valor, pues en este caso, ecológico y económico, no donde quiera se encuentra esta especie. Algunas estelas, por ejemplo, que son piedras con grabados pues muy antiguos, que son importantes. Entonces, la idea es esas áreas conservarlas, darles mantenimiento o aplicar algunas cuestiones de monitoreo. Algunos sitios sagrados donde la gente pide para la cacería o pide para la lluvia. Por ejemplo, esa es una pequeña cueva, que le llaman cueva del pedimento, en donde la gente va y pide fortuna para la casa, para tener suerte con un venado o algún animal que ellos quieran cazar. Algunas ciénegas, lo importante de estas ciénegas es que se encuentran en zonas muy secas, como pequeños oasis, en donde nace el agua y pues se pueden desarrollar especies como sabino, que es un microhábitat y un refugio interesante. Aguas termales, en donde nace agua térmica con una temperatura de diferente de 5 grados, a la que corre al río. Esta se encuentra en la comunidad de Tecoculco, pero tiene una diferencia de 5 grados. Por una fractura geológica hace que el agua llegue hasta el subsuelo y de ahí regrese. Nuevamente tumbas de los gentiles que le conocen comúnmente, que fueron de importancia. Algunas
Ciénegas, zonas de importancia. Por ejemplo, donde existen nacimientos de agua, la gente los conserva porque pues, si no, pues, pudieran entrar, acceder y contaminar el agua que ellos tienen. Esas pequeñas formaciones de piedras o rocas acomodadas les conocen como chaneques. La particularidad de estas formaciones es que no son piedras propias de la zona. Tienen una coloración diferente, entonces la gente no sabe cómo llegaron a esta zona. Solo sabe que están acomodadas de manera como montículos. En esta otra comunidad, ellos tienen en esta cueva, tienen una piedra en forma de una mujer y un hombre. Es cuando ellos piden por una mujer o piden por hombre, visitan el área, les llevan ofrendas, regalos, como cortejar a la persona. Entonces ellos tienen esta área y ellos lo conservan y para ellos es muy importante, solo para la comunidad. Algunas áreas donde existen estas ventosas, que es aire frío, que proviene de grietas, que tal vez tienen otra entrada muy distante. Algunos pueblos antiguos o pueblos viejos que las comunidades se establecieron en un principio, pero ya sea por factores económicos o cuestiones ecológicas de agua, pues tuvieron que reubicar esos asentamientos. Algunas áreas con características particulares como para refugio de mamíferos de manera natural. Plantas en estatus de norma, pinturas rupestres y igual asentamientos muy antiguos. Bueno, en sí estas pequeñas imágenes, ejemplos, representan los altos valores de conservación. Entonces tienen tres principios. Uno es que son de importancia a nivel internacional porque están dentro de una norma, ya sea la lista roja, ya sea el CITES, o sea la norma oficial mexicana o la que esté vigente en el país. Otro aspecto es la parte del ecosistema como hábitat, que representa un refugio para muchas faunas o otros individuos de flora. Y los aspectos culturales que tienen que ver con la comunidad, con sus necesidades, que tienen que ver con sus cuestiones de modos de vida. Entonces, para nosotros poder conservar esas actividades, pues esas áreas de alto valor, pues hay que realizar ciertas actividades. Entre las principales, como ya lo había mencionado, pues el rescate de orquídeas, reubicarlos principalmente en áreas cercanas al área donde se recolecta. Es importante considerar dos factores para la reubicación de orquídeas, conocer los hospederos, utilizar fibras naturales. Por ejemplo, esas fibras son de pequeños agaves que la gente usa comúnmente para amarrar sus estructuras, se degradan con el tiempo. En cuanto tengamos zonas donde haya muchas bromelias y no tengamos suficientes, por ejemplo, en este caso son pinos, y por lo general las bromelias están en los encinos, entonces se hacen pequeños viveros en donde se trata de mantener vivos estas especies. ¿Por qué es importante mantener las bromelias? Por algunas cuestiones ecológicas, como refugio de los hábitats. Como comentaba Francisco, pues tienen una capacidad de almacenar agua. Las más grandes pueden almacenar hasta 4 litros de agua. Eso hace que pues existan los anfibios, que por lo general cuando vemos es no común que veamos charcos de agua en donde los anfibios depositan sus huevecillos. Sin embargo, esos charcos de agua se secan muy fácilmente. Entonces, existen pequeñas ranitas que lo que hacen es que depositan los huevos de manera individual en bromelias para que lo que es la descendencia pues pueda tener suficiente agua por mucho tiempo. También se pueda alimentar de la bromelia y pueda desarrollarse de una manera adecuada. Entonces, es por eso es importante conservar estas bromelias. Igual en esta imagen, por ejemplo, si vemos, acá tenemos una pequeña serpiente que lo que hace es que visita las bromelias, porque en las bromelias, aparte de lo que son los anfibios como las ranitas, se encuentra mamíferos como ratones, musarañas o otros mamíferos pequeños que puedan alimentarse. Entonces, estamos generando un pequeño ciclo. Lo que comentaba el caso de las madrigueras, es importante darle otro uso a lo que son los árboles. Nosotros nos dimos, como resultados hemos obtenido que en las áreas donde hemos realizado las madrigueras, existen fauna que ocupa el espacio, pero escarban.
realizan más profundos sus madrigueras, pero esta estructura les sirve como protección. Encontramos lo que son pelajes o restos de huellas o excretas que nos indican que las madrigueras fueron ocupadas. Esto nos va a permitir tener un sistema de monitoreo. Si no contamos con suficientes cámaras trampas, pues las madrigueras nos van a servir en ese sentido. Igual, los diseños que se pueden realizar están en función del tipo de combustible que tengamos en las zonas. Áreas con mucha humedad, pues podemos hacerlas bastante térmicas, o muy grandes o muy pequeñas. En este caso, para el monitoreo, nosotros hemos colocado, por ejemplo, carne, para pues igual ver si efectivamente llegan al lugar o no existe información. Todo eso se comparte con las comunidades vecinas, que ellos mismos utilicen ese tipo de estructuras para primero reducir combustibles y segundo para tener un monitoreo de la fauna. Han tenido buena aceptación ese tipo de actividades. Otra actividad es la construcción de pequeños bebederos o pequeños comederos para aves, para tener un monitoreo. Lo que hacemos es que colocamos estructuras en donde pueda almacenar agua de la lluvia, ya sea mediante un pequeño orificio, se infiltre el agua y las aves puedan tomar. En caso de se le coloca alimento para poder estar monitoreando. O inclusive pequeñas estructuras que simulen sus nichos. Esto puede ser de manera ya sea rudimentaria o tradicional, pero la idea es tener como un sistema de monitoreo en los bosques de ABC. Si nosotros no tenemos este sistema de monitoreo, no podemos saber si nuestros bosques de alto valor sigue incrementando su valor o sigue perdiendo especies. El fototrampeo pues es igual, es una actividad muy importante. Lo que son las trampas olfativas, en donde se coloca arena cribada y húmeda para que ya sea un felino o algún animal pueda comer el producto y dejar una huella. En el caso de los anfibios, utilizamos un muestreo por caída, en donde tenemos pequeños envases y en la parte del fondo tenemos agua, y con la tapa que se ocupa como embudo puedan caer, pero no puedan salir fácilmente, y al día siguiente revisar ese tipo de monitoreo. Bueno, resultados pues son muchos. Es importante enfocarnos en el sentido de que existe mucha diversidad en las áreas de aprovechamiento. Como pueden ver, esta imagen se ven los toconos, los tocones, y se pueden ver áreas donde se ha intervenido. La fauna se desplaza o se mueve de manera temporal, pero una vez que el aprovechamiento terminado regresan a esas áreas. ¿Por qué? Porque existe alimento, porque hay mucha diversidad de reptiles, mucha diversidad de anfibios, que son alimento para ellos. Es interesante ver cómo las poblaciones se mantienen saludables, tienen descendencias, existe tanto depredadores como presas, y eso hace que el ecosistema se mantenga en equilibrio. Es importante también monitorear el agua. Una vez que ya tengamos sus manantiales, se hacen análisis microbiológicos para determinar la presencia de coliformes o heces fecales o otros elementos ajenos al área que puedan poner en riesgo la salud de los habitantes. También estos análisis microbiológicos nos permiten saber si existe un impacto del aprovechamiento forestal en las partes altas por la acumulación de combustibles o sedimentos. Entonces es importante realizar ese tipo de análisis. Otros aspectos, los sitios de monitoreo permanente. Es importante entender la dinámica del bosque, y eso va a ser mediante estos sitios. Sitios que se establecieron en la comunidad de Analco y que se miden periódicamente cada 3 años. Nos indica, nos permite saber cuáles especies son las que en una etapa sucesional estaban, después desaparecieron, y cuáles se mantienen o cuáles son las que logran sobresalir. Como el caso del laurel, que pues igual sí germinan las plántulas, pero no logran desarrollarse porque reciben luz. Otro aspecto pues son la monitoreo de propiedades físicas y químicas de los suelos. La capacidad de infiltración. Esto nos va a permitir saber el nivel de compactación del suelo. Si nosotros tenemos suelos muy compactos, pues toda el agua o que cae de la precipitación pues se va a escurrir. Si tenemos suelos que son bastante con bastante drenaje, pues vamos a tener una buena infiltración, una buena recarga de mantos acuíferos y una sobrevivencia bastante, bastante buena. Eso se tiene que hacer tanto en áreas de conservación, áreas de aprovechamiento o áreas de degradación. Es importante tener el panorama de qué pasa en los bosques
conservados y qué pasa en los bosques aprovechados o en los bosques en restauración. Las parcelas de erosión es otra actividad que se está implementando para medir el avance de la erosión. Utilizamos varillas de 30 centímetros que están enterradas a una profundidad de 20 centímetros y tienen libre 10 centímetros. Se miden cada año para saber si la varilla, la longitud aumenta con el tiempo o disminuye. Eso tanto en las áreas de conservación como en las áreas de restauración. En las áreas de conservación, estas parcelas nos permite saber cuánta es la incorporación de materia orgánica por año. Algunas cuestiones de pH, temperatura del suelo, para saber si el suelo se ha vuelto ácido o sigue siendo alcalino se ha recuperado. Muchos suelos forestales son ácidos y se encuentran óptimos para la producción, sin embargo, algunos se han degradado y tienen una tendencia hacia la alcalinidad, lo cual nos indica que necesitamos implementar pues, más composición de especies o más actividades para que se incorpore más materia orgánica al suelo. Otro aspecto, pues, socializar el programa de manejo, como este tipo de eventos. Dar a conocer los resultados que nos han funcionado en Analco hacia otras comunidades. Analco ha sido, desde el 2016, cuando comenzamos a trabajar, ha sido como un ejemplo a seguir por otras comunidades que han replicado el mismo modelo, como San Francisco, Oquiapan, que están en ese proceso de certificación, ese proceso de hacer bien las cosas. Entonces, si socializamos el programa de manejo, hace que esto sea más productivo. Aquí en Analco se realizan ciertas reforestaciones sociales en donde van papás, hijos, incluso abuelos, para ver la generación, cómo se hace el cuidado. O sea, aprovechamos, pero estamos dándole un otro enfoque, que se recupere, que los hijos tengan también el compromiso de cuidar los bosques que los papás reforestaron y sucesivamente se transmita de generación en generación. Algunos sistemas de captación de neblina. En las áreas donde nosotros aprovechamos madera, pues tenemos pérdida de cobertura y por lo tanto pérdida de neblina. Entonces implementamos este tipo de mallas atrapanieblas, que es malla Rachel de sombra del 70%, que hace que condensa las gotas de neblina y almacena el agua en estos pequeños botes de 20 litros. Esa agua nos sirve para dos aspectos. Uno, para riego de auxilio en la temporada de estiaje o canícula, para que no mueran las reforestaciones. Y también nos sirve como agua para consumo de los mamíferos. Hemos encontrado mamíferos que toman agua de estas áreas donde se capta la neblina. Las actividades de restauración. Si nosotros tenemos un bosque que presenta problemas, pues hay que implementar actividades. Reforestación, retención de sedimentos con pasto vetiver o otras especies que tengan rápido crecimiento como la jarilla, que incorpora mucha materia orgánica, el tepozán o lengua de vaca. Entonces, estas actividades hacen que el bosque, uno o dos, mantenga su valor y con el tiempo lo pueda incrementar. La construcción de diques en cárcavas, o sea, todo material que ya no se logró comercializar, pues se estuvo formando diques para que todo el suelo que se erosionaba se fuera almacenando. Esta área, pues si no se hubiera realizado esa actividad, pues ya se hubiera erosionado y se hubiera formado cárcavas. Bueno, alguna de las pequeñas publicaciones que se han realizado por parte de un servidor y otros colegas, es algunos libros sobre restauraciones, algunos libros sobre manejo hidrológico para determinar la vulnerabilidad hídrica de los bosques, cuestiones de asociaciones ecológicas, cómo ciertas especies deben estar mezcladas, cómo podemos hacer mejores prácticas, y cómo podemos saber cuál es el proceso de cambio de un ecosistema. Podemos analizar muchas comunidades en donde tal vez nunca han realizado aprovechamiento forestal, pero su cobertura es muy baja comparado con tiempos anteriores. A diferencia de áreas donde en un tiempo tal vez eran agrícolas y actualmente pues ya son ecosistemas con cobertura muy amplia. Bueno, sería todo de mi parte. Es bastante, pues igual como para cerrar este tipo de el evento, una manera de conclusión.
Igual, si tienen preguntas, pues estamos en la mejor disponibilidad para aclarar las preguntas. Muchísimas gracias, Rufino. La verdad es que muy enriquecedora la presentación. Digo, es bastante trabajo el que nos pudiste compartir. A veces nosotros tenemos como un panorama un poco más reducido de todas las buenas prácticas que se pueden ir desarrollando. Incluso las visitas que hemos hecho allá en ALCO, veo que ahora tienen todavía mucho más trabajo. Y bueno, tú también interactuando con otros predios, otras áreas ahí en Oaxaca. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí tenemos unas preguntas para ti. A ver, es una. Igual yo tengo otra que me gustaría hacerte. De César Zacarías, de Guatemala, nos dice, en los nichos que hacen en las áreas intervenidas, ¿se tiene alguna evaluación de qué organismos son los que llegan y son los que siempre han estado en el sistema natural o son otras especies como invasoras? Ok. En ese sentido, lo que nosotros hemos encontrado que retornan especies endémicas, algunos felinos, por ejemplo, tenemos tigrillos, algunos especies como mapaches o porcoespín, que hemos encontrado las púas, en el caso de los zorrillos que tienen la coloración negra con blanca, en el caso de los pumas. Para nosotros la forma más fácil de identificar los pumas es mediante las heces fecales, porque tienen residuos, restos de pelaje, de venado, huesos. Entonces son especies que están en una dinámica de movimiento. Cuando ven que existe aprovechamiento o que existe mucho ruido en un predio, pues las especies se mueven y se desplazan de manera temporal hacia otro. Cuando pasan los 6 meses y ya se terminaron las actividades de aprovechamiento y extracción, retornan de manera gradual, porque primero cuando se aprovecha un área, lo primero que crece son las herbáceas. Son especies que sirven de alimento para los venados. Si hay venados, pues van a regresar los que son los felinos. Y un proceso así. En el caso de las aves, nos tocó ver que muchas aves regresan porque en esas áreas cuando existe mucha insolación, pues hay muchos reptiles de manera esporádica asoleándose y son presas de las águilas. En el caso de las curvas a nivel, donde hemos realizado curvas a nivel o acomodo de material residual, genera una humedad y tenemos anfibios, tenemos salamandras. Oaxaca tiene una alta diversidad de salamandras, entonces nosotros al estar monitoreando esas formaciones de curvas a nivel, encontramos las salamandras. Y así sucesivamente, musarañas, roedores y otras especies que juegan un rol importante. Para cada tipo de actividad, por ejemplo, en los árboles de viejo crecimiento, pues ahí tenemos aguilillas, tenemos el pájaro carpintero. En áreas donde tenemos madrigueras, pues son felinos, mamíferos, que ocupan de manera esporádica porque no son residentes de esa área, pero sí tenemos evidencia de que por ahí se refugiaron o estuvieron un tiempo. Eso nos permite saber que el ecosistema está vivo, y el lema que tenía Oaxaca en el caso de Analco, el bosque vivo ilustrativo de Analco, nos indica que el bosque es sano, que las actividades de aprovechamiento, lejos de ir degradando, están mejorando las condiciones. En el caso de aves, pues los registros de aves son bastante extensos y continúan en aumento porque se sigue monitoreando. Perfecto, ¿no? Excelente respuesta y gracias, nos enriquece bastante. La pregunta que yo tengo y que va relacionando un poco con una pregunta que se había hecho al inicio y con algunos comentarios que hicieron Francisco, creo también en especial, nos decían que precisamente al ser una comunidad relativamente pequeña en cuanto a la superficie y también a la parte que tienen como destinada para el aprovechamiento, uno de los objetivos, más allá del tema económico, era la parte de la conservación de los bosques, ¿no? Entonces veo que es bastante trabajo el que ustedes vienen desarrollando, y por lo regular a veces escuchamos acá en Chiapas por parte de los técnicos y también alguna pregunta ahí de Guatemala, decían, toda esta parte tiene un costo, el desarrollar todas estas actividades. Entonces, por parte de las utilidades que se generan a través del aprovechamiento forestal, ¿cubren todo este tipo de prácticas o también hacen algún otro tipo de gestiones, ya sea a nivel nacional o internacional, para poder desarrollar todo esto? Bueno,
En el caso de Analco, principalmente ha sido mediante gestiones en programas. Por ejemplo, se tiene el apoyo por servicios ambientales. En ese rubro de servicios ambientales se destina un porcentaje. Otro aspecto es que como la comunidad está certificada, un compromiso de las certificaciones que se reincorpore un porcentaje de las utilidades a las actividades de conservación. Y otra etapa, pues la parte de que la comunidad hace conciencia y de manera voluntaria decide hacer esas actividades. Entonces son dos aspectos. Una es ingresos de proyectos que tiene esa finalidad, darle seguimiento a esos bosques de alto valor. Otro son las utilidades. Aunque sea pequeño, la comunidad sí genera utilidades y se reincorpora un porcentaje, porque existe un compromiso ante la asamblea y como requerimiento de la norma de FSC para certificar los predios forestales, es que tengas un monto destinado. Aunque sea el 1%, debe estar destinado todo el tiempo. En ese caso, la comunidad tiene más de 1%. Y pues la parte voluntaria. La mayoría de trabajos son tequios, que aunque existan algunos ingresos, prefiere la gente incorporarle, porque el bosque lo requiere. Y eso hace que mejore gradualmente pues el crecimiento del ecosistema. No se ha perdido como tal volumen, al contrario, tenemos buena regeneración, la respuesta del bosque ha sido muy favorable y eso ha permitido que la gente dice, oye, sí, funcionan las actividades que están haciendo. Cuando iniciamos a trabajar con la comunidad, ellos cuando hacían limpias, pues cortaban todo y dejaban solo pino. Y empezamos a decirles, ¿sabes qué? No, pues vas a dejar unas leguminosas, vas a dejar algunas gramíneas, y la gente lo fue apropiando. Entonces ya no estamos nosotros constante en el predio, pero cuando vamos la gente ya lo adoptó, y es una actividad. Lo de las madrigueras, en un principio sí hubo apoyo para hacer ese tipo de actividades, en el caso rescate de orquídeas, ahora es de manera natural. La misma gente lo realiza porque entendió la función de cada actividad y lo sigue realizando. Excelente, muchísimas gracias. No, pensé que Francisco querías comentar algo al respecto o igual y así lo dejamos. Digo, a mí se me hizo muy completa la. Sí, no, pues ya lo comentó el doctor Rufino, entonces no tengo nada que agregar, ¿no? Muy bien, pues a los tres les agradecemos bastante su participación. En lo personal a mí me agradó muchísimo y esperamos poder seguir colaborando con todos ustedes en otras sesiones. Y bueno, a todas las personas que están pues como parte del intercambio allá en Guatemala y Honduras, les queremos comentar también que, digo, antes de cerrar ya la sesión, recordarles que para el próximo viernes 23 de julio, vamos a desarrollar la sesión para la presentación de ideas y conceptos de proyectos. Y en verdad creo que con esta sesión les va a servir muchísimo para que puedan también ustedes tener de referencia todas la diversidad de actividades y buenas prácticas que podrían incluir como parte de sus proyectos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. No sé si Claudia, alguna de las compañeras o compañeros organizadores quieran comentar algo. Solamente agradecerles nuevamente muchísimo, Paco, Rufino, Fermín. Sumamente importante. Estamos con estos proyectos que van a desarrollar los participantes de Guatemala y de Honduras para este webinario, este intercambio forestal. Tiene que ver, les estamos pidiendo que analicen la factibilidad de incorporar los altos valores de conservación y buenas prácticas de manejo forestal en sus proyectos o programas. Entonces, va a ser muy interesante y lo que nos acaban de presentar el día de hoy es sumamente útil, ¿no? Como ejemplos de cómo se lleva a cabo eso, cómo se lleva a campo a la implementación. Así que mil gracias. Y gracias a todos nuevamente. Solo les pediría si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto grupal. Y nos despedimos también del enlace que tenemos en vivo en Facebook. Gracias a todos los que nos escucharon por ese medio. Nada más les pido encender sus cámaras los que puedan. Tomamos una foto y listo.